Señoras y señores, ¿cómo le va? El placer de saludarlos. Estamos en vivo y en directo para vivir, para disfrutar, para sentir a través de Garra Deportiva Perú y Radio San Francisco este gran partido. Segunda semifinal de la etapa provincial 2023. Se enfrenta en el César Flores Marigorda el conjunto de Toribio Castro enfrentando a Alianza Santa Isabel. Lambayeque y Olmos enfrentados por el segundo cupo en la etapa finalísima de la etapa provincial 2023. Ayer ganó el conjunto de Vasco de Gama. Hoy hará lo propio el conjunto de la Toribia o Alianza, con la incertidumbre de lo que haya sido y lo que está haciéndose en la noticia del momento entre el conjunto de Cruz de Chalpón. Recordemos que se ha presentado un reclamo, ya se ha hecho de forma pública el reclamo, y bueno, habrá que esperar todo lo que se resuelva en la noche del día de hoy, porque no hasta el día de mañana. Le damos la bienvenida a mi estimado Elías, quien va a estar a nombre de Garra Deportiva Perú compartiendo los comentarios de este gran partido. Elías. Muy bien, César Falla, buenas tardes y buenas tardes a todos los seguidores de Garra Deportiva que nos siguen a través de la plataforma Facebook. Estamos ya desde el estadio César Flores Marigorda para llevarles el partido en vivo entre el cuadro olmano Alianza Santa Isabel y la Toribia Castro, el cuadro lambayecano. A 30 minutos, César, de iniciar este lance. Y esta transmisión llega gracias al auspicio de Hostal Perú Rey, Tapicería Panorámico Stato, From Sport, Ropa Deportiva, Pasión por el Deporte, Negocios Zamora, Licorería Tribo Bazar, Vidriería y Aluminios Bernía, Estudio Jurídico Guamán y Avícola El Loquito de los Huevos. Estamos en una tarde espléndida, César, con un sol acogedor en el César Flores Marigorda, donde siempre nos regalaron fútbol de primera, fútbol profesional, y hoy tenemos un partido vibrante por Copa Perú. Esperemos que los 22 protagonistas en el campo estén, como se dice, acertado hoy día con el fútbol en primera, ¿no? Tenemos ahí ya, previo al partido, el calentamiento de la Toribia Castro y Alianza Santa Isabel de Olmos, con un marco impresionante en las gradas del César Flores Marigorda, que se viene llenando de a pocos. César Falla. Así es, mi estimado Elías. Señoras y señores, para Radio San Francisco y Garra Deportiva Perú, le damos la cordial bienvenida. En breve nos vamos a estar conectados para lo que es los amigos de plataforma informativa también, a través de Olmos. En breve nos vamos a estar conectados, y aquí estamos en vivo y en directo. Bueno, tenemos alineaciones confirmadas por los equipos de Alianza y el conjunto de la Toribia Castro, mi estimado Elías. Así es, Cecitar Falla. Hoy tenemos la alineación de Santa Isabel, que los 11 que saltan al gramado de juego del César Flores Marigorda. En el arco, Leonardo Huancas con el número 1. En la defensa, Nelson Esquivel, el 5. César Silva, el 2. Marlon Monja, el 3. José Hernández, el 18. Ionafe Santos, el número 7. Joel Cabrera, el número 6. Gustavo Infantes, el número 10. El que mueve la pelotita en el centro del campo. Carlos Sosa, el número 15. Como 9 va Carlos Santamaría. Y César Dejo con el número 3. Esos son los 11 que hoy saltan al gramado del César Flores Marigorda, y su director técnico Andrés Moisés Narváez Pupuche. Mientras que la Toribia, en breves le estamos dando la alineación, ya que todavía por el momento nos están haciendo llegar. Estamos aquí desde el César Flores Marigorda a través de Garra Deportiva con la narración de César Falla. Señoras y señores, ¿cómo le va? El placer de saludarlo. Estamos en vivo a través de Radio San Francisco y Garra Deportiva Perú. En breve nomás vamos a estar también con los amigos de Plataforma Informativa. Fabián, ¿cómo te va? Bienvenido a la transmisión. Así es, César. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a través de Radio San Francisco y Garra Deportiva Perú. Una tarde soleada en el César Flores Marigorda por la segunda semifinal de esta etapa provincial. Toribia Castro, que viene de derrotar en los 90 minutos a ida y vuelta al conjunto de Juventud La Joya, ganando ambos partidos, 2-0 la ida el jueves pasado y 1-0 el domingo. Al igual el conjunto olmano, el conjunto de Santa Isabel, que cumple sus 50 años este 2023, viene de derrotar por penales al conjunto del América de Tepo en el estadio José Mercedes Ríos de Mochumí. Ayer ya tuvimos al primer finalista,
el Vasco de Gama de Olmos, tras derrotar en tanda de penales al conjunto de Cruz de Chalpón de Motupe, César. Así es, mi estimado Fabián. Bueno, habrá que esperar lo que se haya que resolver ahí a través de la Comisión de Justicia en la etapa de provincial. Bueno, ¿cómo le vas? Los invitamos a que compartan la transmisión. Te invito a que siga la transmisión. Llegamos gracias con el oficio de... Buenas tardes, César. Buenas tardes a toda la audiencia de Garra Deportiva y Radio San Francisco para lo que será el partido en breve minuto entre el equipo de Alianza Santa Isabel y el conjunto de Toribia Castro. Recordemos, vamos a dar, como se llama, mención, gracias a nuestros auspiciadores que el día de hoy se hicieron presentes para esta gran transmisión. Si tu tranquilidad es nuestra prioridad, no lo dudes. Visita Hostal Perú Rey. Te brindamos las mejores comodidades y amplias habitaciones simples, dobles, matrimoniales y triples. Contamos con TV, internet, cable, Netflix y Wi-Fi. Baños y ducha con agua fría y agua caliente. Fibrobar. Ubícanos en calle Castilla, Manzana L, lote 14, urbanización Castilla de Oro, frente a la cevichería El Tiburón. Reservaciones al 947-40-1108, Hostal Perú Rey. Si usted quiere tener en las mejores condiciones tu moto, tu mueble salvo, no lo dude, visita Tapicería Panorámico Tato, servicio de tapizados a moto, mototaxi y muebles en general, confecciones de carpas y fundas y asientos, precios sin competencia. Ubícanos en calle Monsalve Vaca, número 298, Lambayeque. Contacto al 948-426706. Hoy día vestimos gracias a Front Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte. Confección de ropa oficial de fútbol, ropa Star, chaleco, cortaviento, buzos y mucho más. Pedidos al 948-025310. Front Sport, ropa deportiva. Negocios Zamora tiene lo mejor. En lo mejor, venta de huevos al mayor y menor, directo de granja. Ubícanos en la calle López Vidaurre, 1150, al costado de la Caja Sullana. Usted puede hacer su llamado para el delivery gratis en Lambayeque al 945-83-6711. Lo mejor en huevos lo tiene Negocios Zamora. También llegamos gracias a Licorería Tribu Bazar, venta de todo tipo de licores. Usted puede hacer su delivery gratis. Ubícanos en Alameda Real, primera etapa, Manzana B, lote 54. Usted puede llamar al 946-33-3709. Ahí está Licorería Tribu Bazar. Llegamos también gracias a Vidrería y Aluminio Bernía, confección de puerta, ventana, mamparas en sistema directo y aluminio, muros y cortina. Usted nos puede ubicar en la calle Juan Fanny, número 347, Pueblo Joven, Santa Rosa, Lambayeque. José Luis Bernía Carlos, propietario. Usted puede llamar si usted quiere tener una puerta de aluminio, una ventana o cualquier servicio que le pueda brindar Vidrería y Aluminio Bernía. Usted solamente llame al 970-98-9006. Ahí está, Vidrería y Aluminio Bernía. Estudio Jurídico Guamán, somos especialistas en derechos penales. Ubícanos en Vicente La Vega, 1049, oficina 307, Luis Heisen, 189, Toribia 4, Chirino, Lambayeque. Número al contacto 979-5629-18, Estudio Jurídico Guamán. Ahora sí, creo yo, ya estamos, se están reuniendo algunos de los equipos. Cuando, para quedar listo el partido, está pactado para las 3:30 de la tarde y exactamente ahorita son las 3:15 de la tarde para cerrar las incidencias que se tienen que llevar y buscar el segundo semifinalista, ¿no? Recordemos que ayer el equipo de Vasco superó por penales al conjunto de Cruz de Chalpón, como ya lo dijiste tú. Ahora Chalpón estará esperando porque a partir de las 11:30 de la mañana fue recepcionado el reclamo que presentaba Chalpón por un jugador, fue el arquero más que todo de Wilder Torres del equipo de Vasco de Gama, y esperemos que va a resolver la Comisión de Justicia. Por muy tardar, mañana hay que tener respuesta porque la final se juega el día domingo de lo que es la etapa provincial de Lambayeque. César.
Bueno, sí, señoras y señores, vivimos, disfrutamos, sentimos y palpitando la emoción. Y a través de Garra Deportiva Radio San Francisco y los amigos de Plataforma Informativa, estamos en vivo y en directo para vivir, para disfrutar, para sentir este partido. Semifinal, partido único. El César Flores Marigorda es el escenario elegido. Es el partido, el escenario elegido para vivir, para disfrutar en esta emoción. Por ahora tenemos alineaciones ya confirmadas por ambos sectores. Tenemos por parte del conjunto de la Toribia, ahí en Santa Isabel, jugadores de renombre en lo que es la provincia de Lambayeque. Y aún así, una Alianza que ha venido desde Olmos y ha metido bastante público aquí a lo que es el César Flores Marigorda. Por supuesto, el agradecimiento a Agua Purificada Santísima, el agua de los campeones, al 988-477-846. Y como todo motupano, hacemos respetar las apuestas y muy pronto lo estaré llevando al equipo técnico y de producción de Garra Deportiva Perú al mejor restaurante motupe, con el auténtico sabor motupano. Restaurante Panza Verde, ubícalos en carretera Panamericana Norte 1175 en Motupe, carretera Panamericana Norte. Y por supuesto también un agradecimiento muy especial a la zona Backtender. Somos especialistas en la coctelería clásica y por supuesto tradicional. Ahí está mi estimado Darwin para la zona Backtender. Elías, cada vez queda poco, cada vez queda menos de poco menos de 15 minutos para el inicio del partido. Así es, César, a 12 minutos de iniciar este lance, ¿no? Ya tenemos las alineaciones confirmadas en Toribia Castro. Jesús Gamarra con el número 12, Gerson Benavides con el número 2, 16 para Paredes César, el número 11, Oscar Benavides, el 14, Guillermo Guerrero, con el 6 arranca Henry Vela, con el número 17, Rivaldo Tarrío, con el 9, Jefferson Núñez, con el número 13, Freddy Saavedra, con el 20, Christopher Vázquez, con el 8, Albaldo Leonardo. Los suplentes hoy de la Toribia en el banco van Frank Vela con el 1, Roger Neira con el 28, Vallejos Cristian con el 5, Nelson Larrea con el 15, Jefferson Arcila con el 7, Ronaldo Adonaire con el número 3, Cristian Olivera, el número 10, Víctor Choso con el 19, Sandoval Henry con el número 4. Esos son los suplentes de la Toribia Castro. Repetimos la alineación del Alianza Santa Isabel, el cuadro olmano que hoy viene a dar la sorpresa en el César Flores Marigorda, con el número 1, Leonardo Huancas, con el número 5, Esquivel Nelson, con el 2, César Silva, con el 3, Marlon Monja, con el 18, José Hernández, con el 7, Jonaf Santos, con el 6, Joel Cabrera, Gustavo Infantes lleva la número 10, Carlos Sosa con el número 15, Carlos Santa María con el 9 y César Dejo con el 3. Son los 11 que hoy saltarán en breve de 10 minutos al César Flores Marigorda en la suplente. En los suplentes van Carlos Gamarra con el 21, Piero Tejada con el 12, Alfonso Lazábal el 11, José Espinosa el 16, Cristian Bayona el 8, Jefferson Monja con el número 4, el Jorge Oliva el 14 y Juan Torres con el 31, con su director técnico Andrés Moisés Narváez Popuche, que desde ya, César, desde la tribuna lo ovacionan al profesor Andrés Moisés Narváez Popuche. Hoy tendremos un brillante encuentro entre el equipo olmano y el cuadro de Lambayeque, la Toribia Castro. César, escasos 10 minutos, César, para este partido que está pactado para las 3:30, pero uno no sabe el tiempo que se toman para iniciar. Y esta transmisión llegamos gracias a Licorería Tribo Bazar, venta de todo tipo de licores y delivery gratis. Ubícanos en la Alameda, Real Primera Etapa, Manzana B, Lote 54.
Pedidos al celular 946-33-709. Vidrería y aluminios Bernía. Confecciones, puertas, ventanas, mamparas en sintema directo y aluminio, muros y cortinas. Ubícanos en calle Juan Fani, número 347, Pueblo Joven, Santa Rosa, Lambayeque, con su propietario José Luis Bernía Carlos. Contactos al 970-989-006. Llegamos también gracias al Estudio Jurídico Guamán. Somos especialistas en derechos penal. Ubícanos en Vicente de la Vega, 1049, oficina 307. Luis Heisen, 189, Toribia Castro, Chirino, Lambayeque. Celular al 979-562-918. Gracias a Vícola, el loquito de los huevos, que les ofrece por mayor y menor los huevitos de codorniz. Desde la granja a su mesa, contamos con un galpón de codorniz 100% garantizado. Ahora que viene el colegio, loquito de los huevos en la voz. Contacto al 991-383-260. También llegamos gracias al auspicio de Hostal Perú Rey. Te brindamos la mejor comodidad y amplias habitaciones, simples, dobles, matrimoniales y triples. Contamos con TV, internet, cable, Netflix y Wi-Fi. Baños y duchas, agua fría y caliente. Frigobar, ubícanos en calle Castilla, Manzana Le, lote 14, urbanización Castilla de Oro, Lambayeque, frente a Cevichería El Tiburón. Reservaciones al 947-401-108. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Tapicería y panorámicos Tato, servicio de tapizados a mototaxis y muebles en general, confecciones de carpas, fundas y asientos, precios sin competencia. Ubícanos en calle Monsalve Vaca, número 298, Lambayeque. Contacto al 948-426-706. Y también gracias al auspicio de Front Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte. Hoy agradecer a Front Sport, que viste al plantel de Garra Deportiva, confección de ropa oficial de fútbol, ropa star, chalecos, cortaviento, buzos y mucho más. Si tienes una academia, un equipo de fútbol y necesitas polos deportivos, contáctanos al 948-025-310. Negocio Zamora. Venta de huevos al por mayor y menor, directo de granja. Ubícanos en la calle López Vidaurre, 1150, al costado de Caja Sullana. Delivery gratis, Lambayeque, 945-836-711. Gracias a nuestros auspiciadores, hoy llevamos la transmisión en vivo entre la escuadra de Santa Isabel de Olmos y la escuadra lambayecana Toribia Castro. César Falla, a minutos se vive la emoción del partido en el César Flores Marigorda. Así es, señoras y señores, vivimos, disfrutamos, sentimos y palpitando la emoción. Por ahora, la Toribia y el conjunto de Alianza Santa Isabel se enfrentan aquí en el César Flores Barigorda, y nosotros queremos agradecer, por supuesto, a todas las personas que nos hacen de su preferencia. Quiero agradecer también a aquellas personas que estuvieron desde el primer minuto, desde la transmisión, y hoy estamos aquí, estamos en el César Flores Barigorda. Y bueno, nos espera un partido impresionante, emocionante y vibrante, así como lo estuvo el conjunto de Vasco y el conjunto de Chalpón ayer por la tarde. Hoy, Alianza San Isabel, ahí lo ven usted, tremenda hinchada. Olmos se ha hecho de local en el César Flores Marigorda. Si es que no me equivoco, todavía no llega la barra de la Toribia Castro. Y bueno, por ahora sí está. También están, ¿no?, al costado. Y bueno, la que más gente aquí está desde Olmos. Y bueno, gracias por hacernos su preferencia. Gracias a Agua Purificada Santísima, el agua de los campeones, al 988-477-846, el agua de los campeones. Y por supuesto, aquí agradecerle a todas las personas por compartir la transmisión. Vivimos, disfrutamos, sentimos y palpitando, tremenda emoción, Fabián. Así es, César, ya estamos allá exactamente 5 minutos de que se inicie esta gran semifinal aquí en el César Flores Marigorda. Un marco impresionante aquí lo que es la tribuna occidente. Tenemos cerca la barra del conjunto Alianza Santa Isabel, al número 12, que no abandona el conjunto olmano, y hoy se ha dado cita al César Flores Marigorda para venir a alentar al equipo de sus amores, y por qué no, verlo clasificando a la final de la etapa provincial. Bueno, cada vez queda poco menos para el inicio del partido, gracias a la zona Bartende, Elías. Así es, César Falla.
Y esta transmisión llega gracias a los auspiciadores que hoy hacen posible a Licorería Tribu Bazar, que cuando ya presenciamos la salida de los protagonistas de este lance. Llegamos gracias a Licorería Tribu Bazar, venta de todo licor, de todo tipo de licor y delivery gratis. Ubícanos en Alameda Real, primera etapa, Manzana B, lote 54. Contáctanos al celular 946-33-709. Vidrerías y aluminios Bernía, confecciones, puertas, ventanas, mamparas en sistema directo y aluminio, muros y cortinas. Ubícanos en calle Juan Fanny, número 347, Pueblo Javan, Santa Rosa, Lambayeque. Con su propietario José Bernía Carlos. Contactos al 970-989-006. Estudio Jurídico Guamán, somos especialistas en derechos penales. Ubícanos en Vicente de la Vega, oficina 307, y también en Luis Heisen 189, Toribia Castro, Chirinos, Lambayeque. Celular al 979-656-2918. Avícola El Loquito de los Huevos, que les ofrece por mayor y menor los huevos de codorniz desde la granja a su mesa. Contamos con un galpón de codorniz 100% garantizados. Ahora que se viene el colegio, Loquito de los Huevos es la voz. Contactos al 991-383-260. Hostal Perú Rey, te brindamos la mejor comodidad y amplias habitaciones simples, dobles, matrimoniales y triples. Contamos con TV, internet, cable, Netflix y Wi-Fi, baños y duchas, agua fría y caliente. Frigobar, ubícanos en calle Castilla, Manzana C, en Manzana L, lote 14, urbanización Castilla de Oro, Lambayeque, frente a Cevichería El Tiburón. Reservas al 947-401-18. Tu tranquilidad, nuestra prioridad. Tapicerías y Panorámico Tato, servicios de tapizados a mototaxis y muebles en general, confecciones de carpas, fundas y asientos. Precios sin competencia. Ubícanos en calle Monsalve Vaca, número 298, Lambayeque. Contacto al 948-426-706. From Sport, ropa deportiva. Gracias por vestir a Garra Deportiva, pasión por el deporte. Confecciones de ropa oficial de fútbol, ropa Star, chalecos, cortavientos, buzos y mucho más. Pedidos al 948-025-310. Negocios Zamora, venta de huevos al por mayor y menor directo de granja. Ubícanos en calle López Vidaurre, 1150, al costado de Caja Sullana. Delivery gratis, Lambayeque, 945-836-711. A minutos de iniciar este vibrante partido, estamos aquí con Fabián para los comentarios previo a este lance. Adelante, Fabián. Así es, Elías, estamos ya a pocos segundos de iniciar el partido de semifinal entre el cuadro de Toribia Castro de Lambayeque y Alianza Santa Isabel de Olmos. Ya se va a hacer efectivo el sorteo entre capitanes para ver qué equipo saca, da arranque este primer tiempo de esta segunda semifinal. Y tenemos a un Toribia Castro que viene con la moral a tope tras derrotar a uno de los favoritos de llevarse el título provincial, como es el conjunto de Juventud La Joya. Derrotó contundentemente en la fase de semifinal de la fase 3. Yo lo vemos disputándose el pase a la final provincial frente al conjunto de Alianza Santa Isabel, que también hizo un buen partido el domingo pasado en Mochumí, llevando a los penales al conjunto del América de Tepo. Y efectivos sus jugadores, efectivos su arquero, para darle la clasificación a semifinales, disputándose aquí en el César Flores Marigord de Lambayeque entre Toribia Castro y Alianza Santa Isabel, Elías. Así es, Fabián. Y un cuadro olmano que se trajo toda la gente de Olmos, una hinchada vibrante en el César Flores Marigorda para este partido que se nos viene. Puede ser una final entre dos olmanos, Fabián, o puede ser entre Olmos y Lambayeque. Esperemos dentro de 90 minutos para tener al segundo finalista. Mientras Vasco de Gama espera sentado en la tribuna, hoy sale su rival del Vasco de Gama, Marco. Fabián. Así es, Elías. También recordemos que el conjunto de Cruz de Chalpón el día de hoy presentó su reclamo. Ya entró a los despachos de la comisión disciplinaria de la Liga Provincial de Fútbol de Lambayeque. Y esperar el día de hoy, más tardar mañana por la noche, tendremos si la comisión disciplinaria le da la razón al conjunto motupano
o ratifica la clasificación del conjunto de Olmo, del conjunto de Vasco de Gama, que por ahora en la cancha ha clasificado a la final y está esperando al ganador de esta llave entre Toribia Castro y de sus pares de Alianza Santa Isabel. Así es, Fabián. Ya. En segundos inicia, damos el pase aquí para que narre este vibrante encuentro a César Falla. Vamos a vivir, a disfrutar y a sentir la emoción, señoras y señores. Por ahora el conjunto de Alianza y el conjunto de la Toribia se enfrentan en el César Flores de Marigorda. Le doy la cuenta regresiva a Víctor Villanueva. A ver, cuando tú quieras, Víctor. 3, 2, no se preocupen. 3, 2, 1. Todavía hay problemas con el banco de Alianza. Todavía hay problemas. Van a ir a ver los problemas que tiene la Toribia también. Un Alianza Santa Isabel que va de su tradicional blanco y azul. Y un La Toribia que también va de un blanco granate, ¿no? Vamos a vivir a través de Plataforma Informativa Olmos Young. Y por supuesto, Garra Deportiva Perú y Radio San Francisco aquí. Con el arbitraje de Víctor Villanueva. Disfrutamos, sentimos palpitando en el César Flores Marigorda. Llevamos 2 minutos de retraso. Recordemos que si persiste la igualdad, habrá penales. Así como lo hubo ya en el Francisco Mendoza Pizarro. Si persiste la igualdad, habrá penales en la despedida de Moisés Narváez, Alianza Santa Isabel. Quiere seguir vivo en el objetivo de ser campeón provincial en el marco de los 50 años de creación. Moisés Narváez que tuvo el compromiso de Alianza de haber llevado al campeón. Hoy en día lo tiene a un paso. A comenzar, no, minuto de silencio. Va a haber minuto de silencio, Elías. Así es, por el presidente del IPD, el doctor Guzmán, ¿no? Homenaje a él, un minuto de silencio. Vamos a vivir, a disfrutar y a sentir. Gustavo Infantes, hoy todo Olmo está en todo Olmo. Prendida la transmisión de Garra Deportiva, Radio San Francisco y Plataforma Informativa. En estos momentos se viene escuchando el sonido de, digamos, de la trompeta, ¿no? Rindiendo homenaje a creación del IPD. ¡Dale, Víctor! 3, 2, 1. Ha comenzado el partido aquí en el César Flores Marigorda. Ya se juega el conjunto Alianza y el conjunto de la Toribia. La pelota por el medio para buscar a Cabrera y Cabrera va a buscar a Carlito Sosa. La tiene ahora Carlito Sosa por el medio sector. Se viene Alianza Santa Isabel, pelota larga para buscar al Toro Santa María. A la mano llega el arquero Morante. Primera ocasión clara de gol del conjunto de Alianza, Lía. Así es, César. Lo que tiene acostumbrado Santa Isabel, ¿no? Por las bandas y un centro al corazón del área. Eso fue también frente al América y así obtuvo su clasificación. Esperemos un lance de buen fútbol, César. Señoras y señores, hay pelota parada para el conjunto de la Toribia Castro. Estamos en vivo y directo. Somos Plataforma Informativa Garra Deportiva Perú y por supuesto Radio San Francisco. Gracias a Agua Purificada Santísima, el agua de los campeones. Al 988-477-846. Aría Resobar también en Young Pizza. Ubícalos en calle Federico Villarreal 300. En el pueblo joven, José Carlos Mariati. ¿Cómo le va, mi estimado Manuel Arturo? Habrá tiro libre para el conjunto de la Toribia. Lo va a hacer entonces Paredes, Casaquía número 16, lo hará Paredes, aquí el César Flores Marigorda, el centro de Paredes, segundo palo, de cabeza ganó César Silva, ya que la tiene Benavides al arco, piden una mano a la gente de la Toribia, y por derecha la va a tener ahora con Saavedra, la tiene Saavedra en el centro, a la mano de Leonardo Huanca, y ya lo juega rápido Alianza Santa Isabel, buscando al Toro Santa María, de cabeza para buscar a Carlito Sosa, y ahora se viene Carlito, deportando por el medio sector, se viene Alianza, pelota por izquierda para buscar a Ezequiel, la tiene Ezequiel para buscar a César Dejo, la va a tener ahora Dejo, falta. La falta la cometía Casaquía, número 4. Entonces, Sandoval. Y ahora tiro libre para el conjunto de la Toribia. Manuel Arturo. ¿Cómo estás? A todos los oyentes de Garra Deportiva. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Un gran partido que se está viviendo en estos primeros 3 minutos. Vemos que un Toribia Castro se encuentra agresivamente y un Santa Isabel que no puede recuperarse en estos 3 minutos de Cecitar.
La pelota por el medio para vivir, para disfrutar. Pelota por derecha. Me contaron que estaban almorzando el tiburón. Por el medio sector la va a tener ahora. La tiene Benavides. Oscar Benavides para desbordar. La ganó Carlito Sosa. Y de Sosa para buscar ahora con Ezequiel. Ezequiel para buscar a Cabrera. Jackie para encaminar. La va a tener el conjunto con Santos. Se viene Alianza. Y va a pasar Cabrera. Y viene Cabrera. Pelota por izquierda para buscar al toro Santa María. Se sentía inhabilitado el toro. Se sentía inhabilitado Fabián. Ya. Yeah. Así es, César. En estos primeros minutos avisa también el conjunto de Alianza Santa Isabel. Viene llegando hasta tres cuartos de cancha. Igual Toribio Castro, que tuvo hace unos instantes una jugada de balón parado. Un partido de ida y vuelta, tanto en campo de Toribio Castro como en campo de Alianza Santa Isabel. Esperemos cómo se resuelve este partido en con el pasar de los minutos. Por ahora, 0-0 en el César Flores Marigorda, César. La va a tener ahora Paredes. Y aquí para buscar a Toribio Castro. Pelota para buscar a Benavides. Y aquí se va a desbordar por derecha. La pelota que se ha perdido. El saque lateral en salida para el conjunto de Alianza Santa Isabel. Elía. Así es, César. Un partido intenso. Empieza con un buen fútbol. Y esperemos un buen espectáculo. César Falla. Llegamos, gracias. Esta transmisión llega gracias a Licorería Tribu Bazar, venta de todo tipo de licores y delivery gratis. Ubícanos en Alameda Real, primera etapa, Manzana B, lote 54, celular al 946-33709, vidrerías y aluminios Bernía, confección puertas y ventanas, mamparas y sistema directo y aluminio, muros y cortinas. Ubícanos en calle Juan Fani, número 400-347, Pueblo Joven, Santa Rosa, José Luis Bernía, propietario, al 970-989 006. Estudio Jurídico Guamán, somos especialistas en derechos penales. Ubícanos en Vicente de la Vega, 1049, oficina 307, y también en Luis Heisen, 189, Toribio Castro, Chirino, Lambayeque. Celular al 979-562-918. La pelota para buscar a Gustavo Infante. La ha perdido Infante, la tiene Vela y ahora la no con Leonardo. La va a luchar ahora Gustavo. Falta. La falta de Guerrero. Habrá tiro libre para el conjunto de Alianza Santa Isabel. Ya la jugó rápidamente. Se viene Cabrera para buscar a Carlito Sosa. Deporte por el medio para que se venga Sosa y tocando para que siga con Santos. Tocando el conjunto de Alianza. Silva. César Silva. El capitán hoy presente en Alianza. Silva. Para entender, aquí la va a tener a Marlon Monja. Monja para la derecha. Y por derecha se viene la Alianza. Y por el medio para buscar a Santo. Santo para desbordar. Falta. Le cometieron a Santo. Vemos a una Toribio que comete. Está impreciso en la marca. La Toribio Castro. Así es, César. Una Toribio que está un poco imprecisa. Y eso pasa porque el Santa Isabel tiene jugadores rápidos que te presionan, que te tocan rápido el balón. Y eso hace que la Toribio se vea impreciso en su juego. La tiene el conjunto Alianza, perdió la pelota en salida y ahora se viene la Toribio para desbordar ahora por derecha para buscar a Oscar Benavides y se viene Benavides, quedó corto. La aparición de Monja, ahora por derecha la salida, está mal impreciso. Está impreciso el conjunto de el conjunto Alianza Santa Isabel. Le damos la bienvenida a Miguel Lucero. Miguel, ¿cómo te va? Sí, muy buenas tardes a toda la audiencia. Estamos aquí en el partido, mirando el partido, muy entretenido. Y como dicen, ¿no?, los comentarios de tanto de Elías, una Toribio Castro muy desordenada, muy apurada para mí, que quiere anotar el gol, pero ahí está el Santa Isabel manejando bien la pelota en el medio campo, ¿eh? Por el medio sector se viene Silva. La tiene ahora César Silva para jugar ahora para que siga con Cabrera. Tocando por el medio la pide Santo. Y por derecha la fórmula para buscar a Carlito Sosa. La va a tener ahora Carlito Sosa desbordando a Carlito. Y va a pasar Carlito y se viene Carlito. Otra vez de Garra Deportiva, Plataforma Informativa y Radio San Francisco. Se viene Carlito Sosa, pelota por izquierda. El centro de Carlito, el toro y el arco. El toro Santa María y al arco. Leonardo ya fue Santo y al arco. Piden una mano, que dice nada, Víctor. Y ahora se viene por izquierda el conjunto de la Toribio Castro. La ganó Monja. Y ahora para volver a tener, se viene Santos, se viene Alianza. Tocando por Cabrera, se viene Cabrera. Carlito Sosa, el hombre llamado a ser figura. El despeje de Carlito para buscar a Gustavo. La primera vez llegó Leonardo. Primeramente llegó Morante. Ya jugó rápidamente Morante. Mal saque de Morante. Ahora saque lateral para el conjunto de Alianza Santa Isabel. Vivimos, disfrutamos, sintiendo y palpitando. Sí, ahí uno, está el capitán Paredes, está tendido. Benavides, ¿no? Bueno, sí, número 2. Gerson Benavides, casaquilla número 2. Gerson Benavides, estamos en vivo, en directo. Somos Garra Deportiva. Así es, César, y llegamos a esta transmisión gracias a Hostal Perú Rey. Te brindamos la mejor comodidad y amplias habitaciones simples, dobles, matrimoniales y triples. Contamos con TV Inter.
La tuvo en el centro, Alianza, salió Leonardo y ahora ya lo juega rápido. La va a tener con Sevini y con Guerrero, tocando el conjunto de la Toribia, acaso desbordando y a ver si lo canto. Y pelota por izquierda, la aparición de Monja y después Silva, despejando el peligro el conjunto Alianza Santa Isabel. Toca la marcación con Cabrera, la tiene ahora Cabrera, desbordando Cabrera y va a pasar Cabrera. Y ¡upa! La tiene Cabrera y por... ¡suéltala Cabrera! ¡Suéltala, hijo! ¡Gracias! Falta y tiro libre en salida para el conjunto de Alianza Santa Isabel. Arturo. Está mejorándose en cada minuto que pasa. El Toribio Castro tiene que tranquilizarse, tiene que hacer su juego, pelota parada. No quiere, no va a poder ganarle las espaldas a la defensa porque el biotipo le está pasando factura al conjunto de Toribio Castro. Tiene que hacer su juego, tiene que bajar la pelota, que tala y a jugar al rastrón a este conjunto de Santa Isabel. La pelota que se ha perdido al saque lateral. Ahora saque lateral para el conjunto de Alianza Santa Isabel. Pelota por derecha. Subo plataforma informativa, Garra Deportiva y Radio San Francisco. Viviendo, disfrutando, sintiendo y palpitando. En el César Flora y Marigorda. Ayer, a través de la tanda de penales, Vasco logró ser finalista en la etapa provincial. El centro de Carlitos Santos. Gustavo y... el desborde de Gustavo y al arco. Pase al medio, nada, ni para el Dijo, ni para Santa María. Y ahora se viene Gabriel y le pega el arco. Gerson Benavide en la pared. Y ahora se viene la Toribia. Aguárdate porque se viene Toribia. Pelota por izquierda para caminar. Santo. Qué grande Santo. La ganó limpio el juego y aquí para jugar con César Silva el día. Así es, César. Eso es lo que le pasa a la Toribia, ¿no? Se queda dormido, quita, porque Santa Isabel son jugadores rápidos, César, y de buen pie, con un traslado impresionante, y se está insinuando más el Santa Isabel, César. La pelota que la va a tener el conjunto Alianza, nuevamente se ha perdido el saque lateral para el conjunto de la Toribia. Vivimos, disfrutamos, sintimos y palpitando la emoción a través de tres medios increíbles, los tres medios potentes en la provincia de Lavalleque, como es Garra Deportiva Perú, Radio San Francisco y Plataforma Informativa. La pelota por izquierda para el conjunto de la Toribia, la va a tener, la va a dominar, pelota bien salida para buscar ahora a Vila, perdiendo para Tarrío, y ahora Gerson Benavides para complicarse. El desborde, qué gran categoría de Gerson, salió Gerson, y ahora para encaminarse va a venir Casaquía Benavides, si viene Oscar Benavides, quedó corto la aparición de Oscar, la tiene ahora Gabriela Gerson. Bueno, si así vamos a jugar, pelotazo y pelotazo, no vamos a lograr nada, ¿eh? No vamos a lograr nada, Arturo. Ese no es su juego de Toribio Castro, no jugar al pelotazo, tiene que tranquilizarse con Toribio Castro, tiene que poner paños fríos, como se llaman los hermanos de Benavides, para que no tenga esta complicación Toribio Castro. Se va Toribio. Se viene Oscar Benavides, pelota por izquierda para desbordar a Oscar, llegará al centro de Tarrío, tres dedos, ni de tres dedos ni al arco, ni pase para la Toribia, la aparición del Goyodejo, Cabrera. Ya aquí se va a venir la pelota por izquierda para buscar a ese Kibel. Pelota que recontó para el Toro Santa María. Por izquierda se viene el Toro. Perdió la pelota el Toro Santa María. La tiene ahora el saque lateral para el conjunto de la Toribia. Elías. Así es, César. Y lo que pasa a la Toribia, ¿por qué se apura? Porque lo presionan rápido. Ha visto el 9. Santa María va con todo, lo presiona y eso no le va a permitir hacer a su juego a la Toribia. Sí, tiene que tener más tranquilidad y más claridad, que sus hombres se muevan más, César. La pelota para buscar a Gerson Benavides y la salida del conjunto de Toribia. Estamos en vivo y directo, jugamos los primeros 11 minutos, primer tiempo, quedó corto y se viene Carlito Sosa ganándole por derecha, la va, ¡upa! La jugada de Carlito Sosa que no prosperó, Gerson Benavides para despejar, ahora para tocar con Terrío, tocando por derecha el conjunto de la Toribia, la va a salir, salida con elegancia del conjunto de la Toribia Castro y ahora para buscar a Gerson Benavides, la va a tener ahora la aparición de Guerrero, tocando por el medio, la tiene el conjunto de la Toribia, Terrillo, por izquierda la salida del conjunto la ganó entonces, habrá nuevo saque lateral. ¿Cuánto saque lateral? Vamos. Así es, César. Mientras llegamos, gracias al auspicio de Tapicería Panorámico Stato, servicio de tapizados a mototaxis y muebles en general. Ubícanos en Monsalve Vaca 298 Lambayeque, contactos al 948-426-706, From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte. Gracias por vestir al plantel de Garra Deportiva, confección de ropa oficial del deporte, Ropestar, chalecos, cortaviento, buzos y mucho más. Pedido al 948-025-310. Y ahora largo el pelotazo, de cabeza la ganó Ezequiel y aquí la paró, entonces la tiene Guerrero y va a pasar Guerrero, tocando ahora Guerrero y ahora por el medio la perdió la pelota, la volvió a ganar, se va a venir ahora Muñoz, se viene Núñez, la pelota de Núñez por izquierda, Núñez, qué buena Núñez y ahora de borde Núñez, César sirve la guacha, Monja para despejar, ahora saque lateral para el conjunto de la Toribia, primera ocasión clave de gol del conjunto de la Mexicana.
Así es, César, una clara opción de gol a un desequilibrio del 9 de la Toribia, y se acercó con mucha posibilidad de gol. Habrá saque lateral para el conjunto de la Toribia, jugando por izquierda, la va a tener ahora la aparición de la casaquilla número 15, la tiene ahora en el desborde, y habrá saque lateral, dice Alan Chales, saque lateral para el conjunto de... para el conjunto la Olmano. Este número 13 no lo tengo en el listín de la Toribia. No, de Toribia Castro. Número 13. Freddy Saavedra, ¿no? Sí, 13, correcto. La aparición de Núñez. La tiene ahora por derecha Núñez para buscar a Saavedra. Y está habilitado el centro. Oscar Benavides, que llegaba de cabeza. Hay saque de arco para el conjunto Olmano. Ese es un juego de Toribia Castro. Quitar la pelota, buscar cómo se llama, cómo generar fútbol, y ahí estamos bien claros. La Toribia genera casi un gol, pero le quedó muy, muy alta la pelota al jugador de Toribia Castro. Miguel. Así es, ¿no? Por momentos se encuentra la Toribia con un equipo que mucho lo presiona. Y la Toribia, hablemos en Copa Perú, no había un equipo que lo presionaba así como el Santa. Ha jugado libre y ahorita como encuentra un equipo que lo presiona como el Santa, está teniendo muchas lagunas. Y una de esas son los pelotazos. Pero poco a poco que va pasando los minutos, va encontrando los espacios y tiene gente con qué hacer el fútbol que siempre está caracterizado a la Toribia. ¿Se está despertando la Toribia? Sí, pero hay que esperar. Porque el Santa tiene lo que tiene el Santa. El Santa te presiona y te presiona bien, ¿ah? Te presiona bien. Ahora tiro libre para el conjunto de la Toribia. Sí, gracias a From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte, tapicerías, panorámicos, Tato, servicio de tapizado para motos y muebles en general. Ubícanos en Monsalve Vaca, número 298. Ahora tiro libre y el centro, Oscar Núñez, Saavedra, Gerson Benavides, que no la pudo conectar. Ahora saque de arco, mi estimado Orlando Lucero, no se me duerma con la cámara, no se me duerma con el sigue de la cámara. Ahora saque de arco para el conjunto, lo mismo es para el profe Ismael, hace rato que vengo viendo algunas jugadas entrecortadas a través de Garra Deportiva Radio San Francisco, con el oficio de Ali Resobar, que también en Yaupiso, ubícalos en calle Federico Villarreal 300, en el pueblo joven José Carlos Mariate, número de libre 978305553. Largo el pelotazo por derecha para buscar a Gustavo Infante, la tiene Gustavo y buscando al César Nijo, pelota larga para buscar a Infante, se viene Gustavo desbordando por el medio sector, y si se la acercan, gracias, se la acercó Cabrera, y ahora se viene Cabrera, el centro de Cabrera para buscar a Carlito Sosa, y está habilitado Carlito Sosa en el control, en el área, y está, y ahora cuidado con el centro, y está el primero Morante, no la pudo agarrar Morante de Santa María. Ahora la mano de la pelota para que siga con Morante. Ya había cobrado falta César. Un partido que no nos deja ni respirar, César. Es impresionante cómo se está jugando en el César Flores Marigorda. Señoras y señores, vivimos, disfrutamos, sentimos y palpitando la emoción. Ahora en vivo y directo. La pelota, gracias también a la zona Martínez. Somos un especialista de equipos especializados en la coctelería tradicional y especial. Ubícalos a través del contacto 921-712-220. La pelota que se ha perdido el saque lateral en 16 minutos. La Toribia Castro 0 y el conjunto de Alianza Santa Isabel 0. Viviendo, disfrutando, y ahora si viene Saavedra, la gran monja. Ya ahora la va a dejar para Núñez. Habrá saque lateral para el conjunto de la Toribia Castro. Disfrutando, sintiendo y palpitando la emoción. Saque lateral. Atención que habrá saque lateral para el conjunto de la Toribia Castro. Lo hará entonces el número 14, lo hace Guerrero, Núñez, tocando la pelota Núñez, ¿dónde está Fabián? Ah, tras mí está Fabián, la pelota para buscar a Dejo, para buscar a Gustavo Infante, y ahora si viene Santo, se va a venir ahora Santo, largo el pelotazo, ay, largo el pelotazo, que no llega nadie, solamente la mano de Morante, está impreciso, Alianza, Fabián. Así es, César, imprecisiones ya se van mostrando el conjunto de Alianza Santa Isabel, vemos ese pelotazo que no sirvió de nada teniendo a compañeros desmarcados. Y ese balón ahora viene en salida el conjunto de Toribia Castro. La pelota viene en salida por izquierda para buscar a Tarrillo. La va a tener Tarrillo. Apareciendo por el primer sector. Se virinó entonces. Buscando la aparición de Vela. Vela para perder la pelota. Y la va a ganar ahora el conjunto Alianza. Y por el medio se viene Carlito Sosa. Y se viene Carlito. Tocando por el medio. Está impreciso Alianza. ¿Ah? Está comenzando a tener problemas Alianza. La aparición de César Silva. Desbordando ahora César Silva. La va a detener ahora Carlos. Primeramente la pelota que llega a la mano de Vázquez. Ahora saque lateral para el conjunto de Alianza Santa Isabel.
Llegamos gracias a Licorería Tribu Bazar, venta de todo tipo de licores y delivery gratis. Ubícanos en Alameda, Real Primera Etapa, Manzana B, Lote 54, celular 946-33-709, vidrería y aluminios Bernía, confección de puertas, ventanas, mamparas en sistema directo, aluminio y muros, cortinas. Ubícanos en calle Juan Fanny, número 347, Pueblo Joven, Santa Rosa. Contactos al 970-989-006. Estudios Jurídicos Guamán, somos especialistas en derechos penales, ubicándose en Vicente de la Vega. Cabrera, el centro de Cabrera, y aquí está Santa María. Cabeceaba el Tora, pero primeramente dice Víctor Villanueva que había falta. Tiro libre en salida para el conjunto. Tiro libre en salida para el conjunto de Toribio Castro. 18 minutos, primer tiempo. Por ahora 0, Alianza 0, el conjunto de Toribio. El Golmo viviendo, disfrutando, porque por ahora un finalista es humano. Bueno, habrá que esperar lo que pase mañana por la noche, ¿no? Más tarde mañana por la noche tenemos... Manuel, mañana por la noche tenemos tal vez ya la sentencia, digamos, del reclamo del conjunto del Cruz de Cholpón. Así es, hoy día debe estar ya pronunciándose la Comisión de Justicia. Acabo de subiendo, ¿cómo se llama? Acá cabina, le encontré, ¿cómo se llama? Neca Grau, desde aquí un fuerte abrazo. Dice que para su opinión no válido ese reclamo. Habrá que esperar entonces, habrá que esperar lo que procede. Sí, a mí también me dijeron que había 50-50, ¿no? Pero ahora, Ángel. Pero ese reclamo sí procede desde antes, Sé por bien, el Arteaga tenía ese reclamo desde la primera vez, desde el primer partido que jugó en Muchumí, pero no lo quiso presentar porque el ingeniero ya no quiso presentar ese reclamo. Pero ahorita como se presenta el Chalpón, y para mí sí procede ese reclamo, y conversando con otras personas también procede ese reclamo, dice, porque las inscripciones se cerrían hasta el 30 de marzo, de mayo creo, ¿no? Y se escribe el 15 de junio. Pero si sabemos que viene transferencia, el carnet demora 15 días, 15 a 20 días hábiles. Pero él viene el 15 y juega la primera fecha de la Copa Perú en Muchumí. ¿Cómo obtuvo el carnet? Bueno, sí saben, muchachos, que están saliendo por a través de plataforma, ¿no? El 7 de Carlitos Sosa para buscar a Cabrera, y aquí está. No pudo parar de Santa María, y nuevamente Carlitos Sosa. El 7 de Carlitos, y aquí el toro de cabeza. La ganó Gerson Benavides en el espejo, fue de Vázquez. Y ahora para buscar si viene Núñez. La va a tener Núñez, falta, le cobraron tiro libre y salida para el conjunto de la Toribia. Muchachos. Así es, César. Llegamos gracias a Vícola, el loquito de los huevos, que les ofrece por mayor y menor huevito de codorniz desde la granja a tu mesa. Contamos con un alpón de codorniz garantizado. Ahora que viene el colegio, loquito de los huevos, la voz, contactos al 991-383-260. Hostal Perú Rey, te brindamos la mejor comodidad y amplias habitaciones, simples, dobles y matrimoniales. Ahora Santa María para buscar a Gustavo Infante. Gustavo en el desborde, Gustavo en el arco, y está. No lo griten, no lo canten, no lo festejen. Vamos en casa. Ahí saque de arco para el conjunto de la Toribio Castro. Pecó en salida el conjunto de los mexicanos, Fabián. Así es, César. Segunda ocasión que tiene el conjunto de Alianza Santa Isabel. Segundo remate desviado. Y asusta, avisa el conjunto olmano, avisa que puede venirse el primero del conjunto visitante, que la está pasando, puede pasar mal el conjunto de Toribio Castro en defensa. Manuel Arturo. Gol que no haces, gol que te hacen. Un viejo refrán por ahí. Atención, que habrá tiro libre en salida. Si lo enfocan a Narváez, muy molesto Narváez. Tapecería y panorámico estatus, servicio de tapizados a motos, mototaxis y muebles en general, confecciones de carpas, fundas y asientos, precios sin competencias. Ubícanos en calle Monsalve Vaca 298 Lambayeque, contactos al 948-426-706. From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte, confección de ropas oficiales, ropa star, chalecos, cortavientos, buzos y mucho más. El largo, el pelotazo para buscar a César Dejo. Saliendo la pelota para buscar a Vela. Y ahora sí el conjunto de la Toribia. 21 minutos, casi 22. La aparición de Vela. La tira ahora Vela. Pelota por el medio. La va a tener ahora Vela. Y desbordando Vela. Y va a pasar Vela. A través de Radio San Francisco. Garra Deportiva Perú. Y plataforma informativa. Vivimos, disfrutamos, sentimos y sigue palpitando. Por ahora Alianza 0, Toribia 0. La pelota que llega a la mano, a los cabezas de Monja. La tira ahora Carlito Sosa. Enfrentando la aparición de Santa María. Volvía del Oxay el Toro. Pero dice, siga. Ahora sí le cobraron el Oxay al Toro Santa María. Tiro libre en salida para el conjunto de la Toribio Castro. Jugamos los 22 minutos de este primer tiempo. Por ahora el marcador
0 Alianza, 0 La Torino Castro. Y gracias a Lidia Restobar, que también en Yopixa, ubícalos en calle Federico Villarreal 300, en el pueblo joven José Carlos Mariate, y allá en Motope, o al delivery el 97-83-05-55-3. El oficio de la zona Bartirde, un grupo especializado en la coctelería tradicional y clásica. Cuidado que le pega el arco, ¡Vila! Le pegaba a Vila, largo saque de arco. Bueno, la zona Martínez lo puedes contactar al 92-17-12-20-0. Ángel. Así es, ¿no? Santa Isabel tiene, cuando quiere hacer daño, puede hacerlo daño, ¿no? Para mí se demoró mucho en dar el pase, pero bien el disparo. Bien el disparo, que no pudo hacer nada Morante, el arquero, pero le salió un poquito de viada, pero muy bien el disparo, ¿no? Como les digo, Santa Isabel, cuando quiere hacer daño, quiere hacer daño y lo puede hacer, ¿ah? La pelota que llega a la mano de Morante, estamos en vivo y en directo. Tocando la pelota, sigue Morante, largo el pelotazo por izquierda para buscar a Tarrío, Tarrío para encontrar ahora a Oscar Benavides, que por tanto por izquierda se viene Oscar Benavides, tocando el conjunto de la Toribio Castro y por el medio para que siga con Vila, la tiene ahora Vila, va a desbordar Vila, le va a pegar al arco Vila, habilitado para que siga en Andúñez, y está habilitado el despeje, sube Esequibel, y ahora tiro de esquina, dice Alchale, tiro de esquina para el conjunto de la Toribio Castro, vivimos, disfrutamos, sentimos y palpitando la emoción, Elías. Así es, César. Llegamos gracias a Estudio Jurídico Guamán. Somos especialistas en derechos penales. Ubícanos en Vicente de la Vega, 1049, oficina 307, y también en Luis Geisen, 189, Toribia Castro, Chirino, Lambayeque. Celular 97956219-18. Avícola El Loquito de los Huevos. Ofrecemos al por mayor y menor huevo de codorniz de la granja. Contactos al 991-383-260. Lo hace Vela, salió la pelota de Vela. Ha pasado el peligro para el conjunto, hermano. Ahora tiro el saque de arco y en salida. Para buscar ahora a Huanca y aquí Carlitos Sosa. Hace rato que viene desbordando mucho y transitando mucho la pelota Carlitos. Tiene que soltarlo más rápido. El toro Santa María va a arrojar a César Silva. Y de Silva para buscar ahora si viene el conjunto de... Para que siga entonces la pelota y en salida la tiene. Aquí está Nelson. Pelota para buscar a Gustavo. Y se viene Gustavo Infante para buscar a Carlitos Sosa. La tiene Carlitos. Por izquierda la va a tener ahora. Se va a tener tiro de esquina, tiro indirecto, Lía. Sí, en posición adelantada. Llegamos gracias a Negocios Zamora, venta de huevos al por mayor y menor directo de Gran Ubícanos en calle López Vidaurre, 1150, al costado de Caja Sullana. Delivery gratis al 945-836-711. También a Hostal Perú Rey. Te brindamos la mejor comodidad y amplias habitaciones simples, dobles, matrimoniales y triple contacto con TV, internet, cable, Netflix, Wi-Fi, baños y duchas, agua fría y caliente, frío bar. Ubícanos en calle Castilla, Manzana L, lote 14, urbanización Castilla de Oro, frente a Cevichería el Tiburón, al 947-401-108. Tu reserva, tu tranquilidad es nuestra prioridad. La va a tener ahora el conjunto del conjunto de la Toribia. Pelota por izquierda para buscar a Tarrío. La va a tener ahora Tarrío. Si viene Tarrío, pelota y en salida para el conjunto. Gracias, al fin me avisaron. Pelota por la derecha, verá, saque lateral para el conjunto de la Toribio. Uno que habla y los muchachos ni si gusta. Pelota por izquierda, verá, saque lateral para el conjunto de la Toribio Castro. Estamos en vivo y directo. Carra Deportiva, Radio San Francisco y Plataforma Informativa. A los muchachos que están detrás mío, les voy a pedir que también lean los comentarios de Carra Deportiva. La pelota por derecha para buscar a Guerrero. Se va a venir ahora Guerrero. La tiene ahora Guerrero desbordando para que siga Núñez. Núñez, Saavedra para desbordar por derecha. Aquí está la aparición de Sacha Saavedra. Perdió la pelota de Saavedra y ahora sigue César Rejo. Se vive el Goyo Dejo, semáforo verde y campo abierto para correr. Falta, dice Víctor. Que se levante, dice Víctor Villanueva. Pelota por derecha para buscar la salida del conjunto de la Toribia. La ganó Gustavo Infante. Ahora se viene Cabrera. Cabrera y entonces Gustavo. ¿Salió la pelota o no salió la pelota? Pelota para buscar por derecha y aquí se viene. Sí, Gustavo Infante es el que viene proveniente de la reserva del Piratas. Que al principio de año estaban en cuestión, en dudas. Ya, ahora saque lateral. Lo hará entonces Hernández. Ahora saque lateral, lo juega rápidamente el conjunto de la Toribia Castro para buscar a Oscar Benavides. Tocando la pelota de Oscar Benavides y ahora se grita Río, la cabeza de Monja Núñez. La aparición de Huancas. La pelota para buscar y ahora el despeje de César Silva. Y
Llegó claro el conjunto de Alianza Santa Isabel. Se viene César Rejo y ahora Gustavo Infante. Como lo dijo Manuel Arturo, goles que no hacen, goles que te hacen. Ya tenemos una ocasión clara de gol para cada equipo. La pelota para salida, para buscar a Cabrera. Se viene Cabrera, desbordando por izquierda para buscar a César Rejo. El desborde del Goyo. Se viene Goyo, pelota para buscar al Toro Santa María. Bomba del arco, Toro. Bomba y al arco, Toro. Que se levante, dice Víctor Villanueva. No le van a cobrar falta ahí en esa posición, Elías. No había nada, César. Un partido de ida y vuelta. Se pone interesante. En 27 minutos, César, un Toribia que se va sentando más, está manejando mejor los tiempos y es un partido de ida y vuelta, César. La pelota para el conjunto de la Toribia la tiene ahora con César Saavedra. La tiene ahora Vela y se viene Vela y va a desbordar Vela. Pelota larga para buscar a Núñez y se viene Saavedra, perdón, se viene Saavedra en el centro y está, salió la pelota. Y habrá tiro de esquina, habrá tiro de esquina. A ver si leen los comentarios de Garra Deportiva Perú, Elías, antes... Los comentarios tienen, los comentarios en el Facebook. Llegamos gracias a Tapicería Panorámico Stato, servicio de tapizados a moto, taxis, muebles y en general, confección de carpas, fundas y asientos, precios sin competencia, ubícanos en Monsalve Vaca 298, Lambayeque, a contactos 948-426-706. Vidrería y aluminios Bernía, estudio jurídico Guamán. El centro de Saavedra en la cabeza del Goyo dijo. Y ahora para desbordar la salida del conjunto de la Toría. El centro de Vela. Huancas. Y ahora salida para el conjunto Alianza Santa Isabel. A ver, Fabián. Así es, César. En la plataforma de Garra Deportiva dice Hilda Olano. Saludos desde Barcelona, España, de su tía Miriam Sandoval para Llaverito Saavedra. Nos dice también Adrián Orlando González Isla. Dale Toribia. Ahora saque lateral para el conjunto Alianza Santa Isabel. Ahora Hernández. Hernández. El Goyo dijo para buscar. Ahora se viene César dijo tocando para Cabrera. Se viene Cabrera. Tocó la pelota Cabrera. Y ahora, uy, Oscar Benavides al límite. Hernández para ganar ese Kibel. Y ahora se viene Gustavo Infante. Pelota para buscar a César Dejo, la tiene César Dejo, pelota por izquierda, en el área Dejo, Dejo y en el centro del centro, centro que se fue a Motupe. Ahora entonces, saque de arco para el conjunto de la Toribia Castro. Vivimos, disfrutamos, sentimos y palpitando la emoción. Más de 1000 de seguidores conectados a través de Elías, de Garra Deportiva Perú. Habrá saque de arco para el conjunto, yo lo juego rápido y ahora si viene por el medio sector la va a tener ahora Vela. Vela, para buscar ahora, para que siga con Gerson Benavides, tocando para Paredes, se viene el conjunto de la Toribia, Benavides, largo el pelotazo de Benavides, y ahora la va a tener falta, tiro libre en salida para el conjunto de Alianza, Lía. Así es, un saludo también para Roberto Lucero en Santiago de Chile, lo que nos sigue a través de Facebook. Alfredo Jack Vasgo dice, vamos Toribia, saludos para Goyo Dejo desde Buenos Aires, nos están viendo. Desde España, Hilda Olano. Y los comentarios siguen llegando, sigan comentando que enseguida les estamos pasando a través de Garra Deportiva. La tiene ahora el conjunto, la va a tener ahora el conjunto de Alianza Santa Isabel. La pelota larga que llega a la mano de Morante. Estamos en vivo, en directo, gracias a Agua Purificada Santísima, el agua de los campeones. Al 988-477-846. La gente de la Toribia ahora comenzando a alentar. La gente de la Toribia comenzando a cantar el ole, ole, ole. Y ahora por izquierda para buscar a Oscar Benavides. Y se viene Oscar Benavides. Y por el medio se viene la Toribia. Y se la arma a mí, la tiene Saavedra. Desbordando Saavedra por izquierda. Saavedra para desbordar, Saavedra para pasar, y por el medio está Oscar, ojo que si le puede pegar, le quedó corto, y ahora se viene Carlito Sosa ganando a Carlito, y va a pasar Carlito, se viene Carlito Sosa, y ahora prendiendo la moto para buscar al Toro, se va a venir el Toro Santa María, pelota por izquierda para buscar a César Dejo, la tiene ahora César Dejo, desbordando Dejo, y va a pasar Dejo, desbordando por el medio, el despeje de Gerson Benavides, y ahora nuevamente la va a tener Dejo, la pelota de Dejo, y va a desbordar Dejo, y va a pasar Dejo, y se la va a invitar, falta, que se levante, dice Víctor Villanueva. Que se levante, dice Víctor Villanueva. Y ahora la va a jugar Elías. Fue falta, César, porque el balón estaba adelante, el jugador no lo dejó pasar. Y es una obstrucción y es falta. Ahora sí le cobraron falta y habrá tiro libre. Fue adentro del área, ¿no? Fue dentro del área, César. No la cobró el árbitro principal, el señor Víctor Villanueva. Y ahora sí cobró tiro libre en ofensiva para el conjunto de Alianza Santa Isabel. Ahora tiro libre en ofensividad para el conjunto de Alianza. ¿Está hablando?
Tiro libre para el conjunto Alianza Santa Isabel. Tiro libre para el conjunto. Ahora tiro libre para el conjunto de Alianza Santa Isabel. Gracias, Manuel Arturo. Hoy nos vamos de Lambayeque con el King Kong. Ahora tiro libre. Lo hará el centro. Volante y el tiro de esquina. Tiro de esquina para el conjunto. Ángel. Así es, ¿no? Ever Niño nos dice, vamos Toribia, tenemos que ganar. Marita García Reyes, árbitro perro penal del Gallo. Tiro de esquina para buscar al conjunto Alianza, a ver si la cantamos en Olmos, a ver si en Olmos la cantamos. En vivo y en directo al centro, centro pasado, Morante de los Puños, sacó el arquero Morante de los Puños y ahora la va a tener ahora César Silva, luchando la pelota a Silva y habrá saque lateral para el conjunto Alianza. En vivo disfrutamos en vivo y permitiendo la emoción. 33 minutos, casi 33 minutos de este primer tiempo. Alianza 0, el conjunto de la Toribio Castro chileno, ¿no? Toribio Castro chileno 0. La pelota por izquierda para buscar al conjunto de Alianza. Didi bordando para César Dejo y ahora César Silva. Bueno, perdió la pelota y ahora sigue Saavedra. La encantó ahora Sosa. La tira ahora Carlito Sosa y ahora por izquierda se viene la Toribia. Ojo con el avance. Quedó mal parado Alianza. La pelota para buscar a Oscar Benavide. Bueno. Está inhabilitado, es increíble, le cortó el avance a Oscar Benavides. Si Oscar Benavides llegaba a la pelota, no sé por qué se metió Tarrío, no sé por qué se metió Casaquilla número 17, Tarrío, número 17, se metió el número 17 en Tarrío, es increíble, pero es cierto lo que acaba de pasar aquí el César Flores Marigorda. La pelota para buscar entonces, la va a tener ahora Hernández. Pelota por izquierda de Hernández para buscar y aquí para caminar la salida. Cabrera para que siga ahora con ese Kibel. La tira ahora el conjunto de Alianza Santa Isabel por el medio para buscar a Cabrera. Nuevamente Cabrera. Largo el pelotazo de Cabrera. Y aquí la ganó Oscar Benavide, la experiencia de Oscar. La tiene ahora Vela. La va a desbordar el conjunto de Toribio Castro. Por derecha la va a tener ahora con Núñez. La tiene ahora Núñez. Y ahora desbordando se va a venir Núñez y va a pasar Núñez y viene Núñez. Por el medio estaba... Uy, se equivocó Núñez. Se equivocó Núñez y entonces a la mano llega de Huanca. Vivimos disfrutando 34 minutos, casi 35, primer tiempo. Atención que somos plataforma informativa. Olmos ya, profe Juárez. Así es, llegamos gracias a Vidrería y Aluminios Bernilla, confecciones, puertas, ventanas, mamparas en sistema directo y aluminio, muro, cortinas, ubicadas en calle Juan Fanny, número 347, Pueblo Joven, Santa Rosa, Lambayeque, José Bernilla, Carlos, propietario, contactos al 979-89006, estudios jurídicos Huamán, somos especialistas en derechos penales, ubícanos en Vicente de la Vegas, 1044, oficina 307 y Luis Heisen, Toribia Castro, Chirino, Lambayeque, celular al 979-562-918. Ahora saque lateral, estamos en vivo, en directo. Pelota larga para buscar Huancas. Llegará Huancas. Jugando por derecha para buscar entonces Esquivel. Estamos en vivo, en directo. Desbordando el conjunto de Alianza Santa Isabel. 35 minutos. Una Alianza que viene a clasificar luego de los tandas de penales. ¿Será este la técnica? ¿Será la lógica de Moisés Narváez para llevarlo a penales al conjunto de Alianza? Lo sabremos que tiene Gustavo Infante para buscar a César Dijo. La va a tener ahora. Dijo, la tiene ahora por izquierda, la tiene entonces, falta, saque, tiro de esquina cobró, ¿no? Tiro de esquina para el conjunto de Alianza, tiro de esquina. From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte, confección de ropa oficial de fútbol, ropa Star, chalecos, cortaviento, buzos y mucho más, pedidos al 948-025-310. Negocios Zamora, venta de huevos al por mayor y menor, directo de granja, ubícanos en calle López Vidaurre, 1150, al costado de Caja Estudiana, delivery gratis, Lambayeque, 945-836-711. Ahora saque de arco para el conjunto de la Toribia Castro. Estamos en vivo, en directo. 17 minutos de este primer tiempo. ¿Cuántos estamos desconectados, este Ángel? 861 conectados, ¿eh? Atención que la va a tener ahora Santos.
Ahora para que siga Gustavo Infante, la tiene Gustavo, quedó corto y se viene Dijo. Aquí se viene Gustavo, va a tener ahora Gustavo Infante, la tiene Gustavo Infante y ahora para poder bordar, la va a pasar y está habilitado Gerson Benavide, Gustavo Infante para pasar, a la mano llega Morante, estamos en vivo y directo, 30 y casi 37 minutos, por ahora Alianza 0, el conjunto de la Toribio Castro 0, y por ahora no tenemos veredicto del fallo, atención que llega el despeje largo de Morante, despejó Morante, ya aquí la cabeza de Silva y la va a ganar ahora en la Toribia, pelota por derecha para buscar a Sansavidra, la tiene ahora Sansavidra de gran área, Saavedra falta cobró Víctor y ahora tiro libre en salida para el conjunto Alianza. Hostal Perú Rey, te brindamos la mejor comodidad y amplias habitaciones simples, dobles, matrimoniales y triple. Contamos con TV, internet, cable, Netflix, Wi-Fi, baños y duchas, agua fría y caliente, frigo bar. Ubícanos en calle Castilla Manzana L, lote 14. Urbanización Castilla de Oro, Lambayeque, frente a Cevichería El Tiburón. Reservaciones al 947-401-108. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Tapicerías y panorámicos, tatos, servicios de tapizados a motos, mototaxis, muebles y en general confecciones de carpas, fundas y asientos. Precios sin competencia. Ubícanos en calle Monsalve Vaca, número 298 Lambayeque, contactos al 948-426-706. Front Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte, confección de ropa oficial de fútbol, ropa Star, chalecos, cortaviento, buzos y mucho más, pedidos al 948-025-310. Abra el centro, cuidado de cabeza, la ganó Oscar Benavides. Y aquí está de la characa del Toro Santa María. A la mano llega Morante. Y aquí es para despejar el conjunto de la Toribia. Hay un hombre tendido, parece que es Gustavo, ¿no? Parece que es Gustavo Infantes. Parece que es Gustavo Infante, entonces estamos en vivo. ¡Mándalo Arturo! Calambre, está que siente el trajín, como se llama Santa Isabel, con en estos ya 39 minutos de este primer tiempo. Vemos que hay un jugador del Santa Isabel tirado en estos 39 minutos. Vemos que ha dado, los dos equipos han dado todo por todo y están dando por ahí un minuto de minuto de hidratación que llega gracias a agua purificada santísima, el agua de los canciones, el agua de los campeones, 9884-77846. Así es, brille día y aluminio, vernilla, confección, puertas, ventanas, mamparas en sistema directo y aluminio, muros y cortinas. Ubícanos en calle Juan Fanny, número 347, Pueblo Joven, Santa Rosa, Lambayeque. José Luis Vernilla, Carlos, propietario, contactos al 970-989-006. Estudio Jurídico Guamán, somos especialistas en derechos penales. Ubícanos en Vicente de la Vega, 1049, oficina 307. Y Luis Heisen, 189, Toribia Castro, Chirino, Lambayeque. Celular 979-562-918. Avícola El Loquito de los Huevos, se les ofrece por mayor y menor los huevitos de codorniz desde la granja a su mesa. Contamos con un galpón de codorniz 100% garantizados ahora que se viene al colegio. Loquito de los Huevos, en la voz, contactos al 991-383-260. Hostal Perú Rey, trevindramos la mejor comodidad y amplias habitaciones simples, dobles, matrimoniales y triples. Contamos con TV, internet, cable, Netflix y Wi-Fi, baños y duchas, agua fría y caliente, frigo bar. Ubícanos en calle Castilla Manzana, el lote 14, urbanización Castilla de Oro, Lambayeque, frente a Cevicherías El Tiburón. Reservas al 947-401-108. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. La va a tener ahora por el medio sector, la tiene Vela, para de perder la pelota y se viene Carlito Sosa, la va a tener ahora Carlito, tócala para que siga con Santa y ahora se viene César Dejo, desbordando Dejo y se viene César Dejo, y cuidado que le pega en el desborde de Dejo, cuidado que le pega al César Dejo, la barrida de Guerrero y ahora para llegar entonces ese Kibe, la tiene ahora el conjunto Alianza, perdió y ahora se viene el conjunto de la Toribia, cuidado que están 3 contra 3 en la línea, aquí se va a venir Vela y está habilitado y va a pasar Vela y qué buena la hizo, se viene la Toribia, habilitado para Núñez, primeramente se viene Huanca, está bien inhabilitado para mí, ¿ah? ¿Eh? Desbordando la salida Huanca y ahora para buscar al conjunto de Alianza Santa Isabel, la va a tener ahora Cabrera, desbordando por izquierda para buscar, aquí está la aparición de Hernández, civil Hernández, tocando la pelota de Hernández para buscar y aquí la va a tener Hernández y va a pasar Hernández, la pelota que se ha perdido al parte del conjunto de la Toribia Castro para buscar ahora con Guerrero, la tiene ahora Guerrero para desbordar por el medio para que siga con Vela, tocando la pelota Vela para Paredes, Paredes para Gerson Benavides, tocando el conjunto de la Toribia, a través del mismo indirecto la tiene Benavides tocando y ahora se va a venir en
entonces la pelota. Y aquí se viene el conjunto de la Toriga para buscar a Oscar Benavides. Y por izquierda para Tarrillo. La va a tener ahora Tarrillo en el centro. Cuidado con el centro. Centro al área. La cabeza de Silva. La pelota la tiene Saavedra. La tiene ahora Saavedra. Y ahora Saavedra. La pelota que le chocó a Hernández. Y aquí la va a ganar nuevamente Hernández. La tiene ahora Hernández. Y de borde Hernández. Cuidado que le van a coger retención a Hernández. Hernández. Pelota viva para que se venga Hernández. Hernández para desbordar. Hernández. Hace rato que falta. La ganó ahora Núñez. La va a tener ahora la Toribio Casa para desbordar. Cuidado con el centro. La pelota para que siga con Cabrera. Y ahora sigue Cabrera. Tocando por el medio sector. La va a perder Cabrera. Y aquí la va a ganar entonces. La tiene Leonardo. Leonardo para jugar. Por derecha para encaminar ahora con Paredes. Paredes para Gerson Benavides. Tocando el conjunto de la Toribio. Largo el pelotazo que quedó corto. Así es, César. Y llegamos gracias a From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte, confección de ropa oficial de fútbol, ropa Star, chalecos, cortaviento, buzos y mucho más. Tapicerías y panorámicos Tato, servicio de tapizados a moto, taxi, muebles y en general, confección de carpas, fundas y asientos. Así es, César, lo que pasa es que en el Santa está conduciendo mucho, no están tocando en primera y eso están perdiendo balones importantes, César. Y aquí se va a venir Saavedra y atención que se viene Saavedra en el centro. Salió Saavedra, César Silva y ahora la salida de Santos. Se va a venir ahora Santos, un Santos que yo lo pedí mucho en Olmo, que pueda avanzar el jugador de Garbanzal. Y aquí para buscar a Carlitos Sosa y se viene Carlitos Sosa y pelota por la derecha. La va a tener ahora Carlitos Sosa, Carlitos. En el deporte Carlitos pasó, que Carlitos en el área está a la mano de Morante. Así es, llegamos gracias a Estudios Jurídicos Guamá. Derechos penales ubicándose en Vicente de la Vega 1049, oficina 307 y también en Luis Heisen 189, Toribio Castro Chirino Lambayeque, celular al 979-562918. Vidrerías y aluminios Vernía, confección, puertas, ventanas, mamparas en sistema directo y aluminio, muros y cortinas ubicándose en calle Juan Fanny 347, Pueblo Joven, Santa Rosa, Lambayeque. José Vernía, Carlos propietario, contactos al 970-989-006. Avícola El Loquito de los Huevos, ofrece al por mayor y menor huevitos de codorniz desde la granja a su mesa con un galpón codorniz 100% garantizado. Ubícanos en acostado al 991. Gustavo Infante desbordando Gustavo y por izquierda sigue Gustavo. Gustavo Infante en el área y canta el primero. Gustavo en el área y canta el primero. El centro, Carlito en la línea, cobró penal. Cobró penal Víctor Villanueva y hay penal y hay una mano. Hay una mano, Manuel Arturo. Me queda la duda. Roja César. Ahora entonces. Atención, Manuel Arturo. Así es, César, me queda un poco la duda por la posición donde yo me encuentro. Parece que hubiera sido frentazo, pero vamos a ver la repetición, cómo ha sido la jugada. Ahí está el profe Juárez, entonces, Elías. Así es, César. Roja, mano clarita frente al arco, no hay nada. El reglamento aplicado y roja directa, expulsión, un hombre menos de la Toribia. Así es, Elías, cuando venía el conjunto de Alianza Santa Isabel con una clasión clara de gol, llegó el disparo del 9 de conjunto al mano y Gerson Benavides quiso emular a la de Luis Suárez en el Mundial de Sudáfrica, puso la mano, evitó el gol, pero se ganó la expulsión y ahora tenemos penal para el conjunto visitante, Miguel. Así es, ¿no? Un penal favorable para el Santa Isabel y ya al último minuto, ¿no? Al último minuto, Elías, viene el penal, pero bueno, como es, ¿no? Como dicen, goles que no haces, goles que te hacen, jugadas que no terminas, al otro, a tu área viene el penal, ¿ah? ¿Eh? Así es, Miguel, a los 45 minutos, un penal a favor del Santa Isabel y con este resultado, si concreta el gol, tendríamos una final de Olmanos, Miguel. Pero con este resultado. Claramente la mano, hemos dicho, gracias a nuestros amigos de la plataforma de Olmos, clara la mano del jugador de Toribio Castro, bien cobrado el penal. No hay que dudarlo, bien cobrado el penal, aunque no duela, pero está bien cobrado el penal de cómo se llama para el conjunto de Santa Isabel. Ahorita se definirá al minuto, faltando un minuto. Por eso digo, gol que no te hacen, goles que te hacen. Ahora penal entonces. Se va a preparar César Silva. Se va a preparar ahora César Silva. Menos un Orlando. Le va a patear entonces César Silva. La
tener ahora César Silva. A ver si en Olmos y a través de plataforma. A los 45 minutos más uno de adición. Le pegará el capitán. Le pegará el pirata. Le va a pegar César Silva. Y atención en Olmos. Le va a pegar César Silva. En 46 minutos. La va a tener ahora Alianza. César Silva. Ha sido expulsado. No vi el número de expulsión. Atención, cabrón. César Silva. Gerson Benaví. Inocente Gerson para hacer eso. ¿Eh? Le pegará César Silva. César Silva y el primero para Alianza. César Silva. ¡Gol! De Alianza Santa Isabel. Desde los 12 pasos. Jugada colectiva preparada. En una jugada donde la mano existió, César Silva en 46 minutos, Alianza 1, Toribio Castro Chirino 0. Así es, César, un penal bien pateado al ángulo, nada que hacer para el golero Morantes. A los 47 minutos, Santa Isabel de la vía penal va ganando 1-0. Por el momento, una final entre olmanos. Así es, ¿no? Un penal bien bateado, así tuvieran dos arqueros, no pueden hacer nada, ¿no? Bien merecido por el Santa Isabel y esperemos a ver qué viene siendo Toribio Castro, y creo que ya termina ahorita. Lo tiene el conjunto de la Toribia, la pelota para buscar a partir de ahora, línea de tres. A partir de ahora, línea de tres, se viene el número tres también. Va tocando el conjunto de la Toribia, en cualquier momento se termina el primer tiempo. Lo está ganando el conjunto de Alianza. Atención, que quedará la señora Glaris, quedará Infantes. La aparición para que se venga ahora, la aparición para que se venga el conjunto de la Toribia. Tocando la pelota, y ahora por derecha para buscar a Guerrero. La tiene Guerrero y ahora la va a buscar Guerrero y va a pasar Guerrero y se viene Guerrero. Y ahora la tiene Toribia. Señoras y señores. En cualquier momento se lo va a terminar Víctor Villanueva. Con este resultado, Alianza Santa Isabel. Y ahora se enfrentó. Sí, ahora se viene Carlitos Sosa al arco. Cerquita y al palo y saque de arco. Así es, César. Intenso el partido. Llegamos gracias a Vidriería y Aluminios Bernía. Confección, puerta de ventana, mamparas en sistema directo de aluminio, muros. En los precisos instantes termina el cotejo. Los primeros 45 minutos se va en el marcador arriba. Santa Isabel con vía penal. Miguel. Así es, ¿no? Un partido muy complicado para la Toribia que fue jugar hoy día. Santa Isabel, ya como yo había dicho, había equipos que a Toribia no le exigían mucho, ¿no? Y Vivino se encontró con un Santa Isabel que desde el primer minuto de juego lo comenzó a presionar, lo salió a obligar a que pierda rápidamente la pelota, ¿no? Y bien ahí los jugadores del Santa Isabel y una Toribia que muy, muy desconcentrada, una Toribia que no encontraba su sistema de juego, quería jugar con la pelota dividida, con la pelota, ¿cómo se llama? Un pelotazo largo para tanto para Saavedra o para, ¿cómo se llama? O para Benavides, ¿no? Y una Toribia que no se encontró con su juego, ¿no? En cambio, el Santa Isabel vino a proponer, vino a buscar las faltas, a hacer el juego que él se proponía, ¿no? A hostigar a la Toribia y eso creo que le trajo resultados. Para que casi ya el último minuto del primer tiempo encontrar un penal y así poder abrir el marcador y tener la ventaja hasta ahorita por 1-0. Fabián. Así es, Miguel. En un principio un partido de ida y vuelta entre Santa Isabel y Toribio Castro. Bueno, una gran jugada ya sobre el final del primer tiempo. Una gran jugada que se armaron los jugadores del conjunto visitante, del conjunto de Alianza Santa Isabel. Terminó con un balón atrás, el disparo y vino la mano, la intervención con falta del capitán Gerson Benavides, que se va expulsado y vía penal lo marca, se pone delante en el marcador parcialmente el conjunto de Alianza Santa Isabel. El conjunto de Alianza Santa Isabel, por el momento, al finalizar los primeros 45 minutos, estaría disputando la final de la etapa provincial frente al conjunto de Vasco da Gama. Esta transmisión llega gracias a Licorería Tribo Bazar, venta de todo tipo de licores y delivery gratis. Ubícanos en Alameda Real, primera etapa, Manzana B, lote 54, celular 9463-3709.
Bueno, y un saludo para Julio Santisteban, presidente del equipo de América de Tepo, dice que está reforzándose bien y en estos momentos se cuenta en Trujillo, ¿eh? Un saludo para el presidente del equipo del Club Deportivo América, Julio Santisteban. Un abrazo de Garra Deportiva para el presidente de la América, que hoy está por la ciudad de la eterna primavera, Trujillo. Llegamos gracias a Vidrería y Aluminios Bernía, confección, puertas, ventanas, mamparas en sistema directo y aluminio, muros, cortinas. Ubícanos en calle Juan Fanny número 347, Pueblo Joven, Santa Rosa, Lambayeque. Carlos Bernía, propietario, contactos al 970-989-006. Estudio Jurídico Guamán. Somos especialistas en derechos penales. Ubícanos en Vicente de la Vega, 1049, oficina 307, y Luis Heisen, 189, Toribia Castro, Chirino, Lambayeque. Celular 97956-2918. Avícolas, el loquito de los huevos. Les ofrecemos por mayor y menor los huevitos de codorniz desde la granja a su mesa. Contamos con un galpón de codorniz 100% garantizado. Ahora que viene el colegio, loquito de los huevos es la voz. Contactos al 99138-3260. Hostal Perú Rey, ¿quiere descansar como un rey? Te brindamos la mejor comodidad y amplias habitaciones simples, dobles, matrimoniales y triples. Contacto. Contamos con TV, internet, cable, Netflix y Wi-Fi. Baños. Podemos visitar Hostal Perú Rey. Ubícanos en calle Castilla, Manzana L, lote 14, urbanización Castilla de Oro, Lambayeque, frente a Cevichería El Tiburón. Reservaciones al 947-401-18. Su tranquilidad es nuestra prioridad. Espectacular los ambientes que tiene Hostal Perú Rey. El productor de Garra Deportiva se está animando ahí a tener una comodidad. A ver, esperemos, señor productor de Garra Deportiva. También llegamos gracias a Tapicería Panorámico Stato, servicio de tapizados a moto, mototaxis, muebles en general, confección de carpas, fundas y asientos, precios sin competencia. Ubícanos en calle Monsalve Vaca, y ahorita, número 298 Lambayeque, contacto al 948-426-706. Torre Eiffel. Torre Eiffel, alquiler de local para todo tipo de eventos sociales, modernas infraestructura, te ofrecemos servicios higiénicos de primero, pantalla gigante, precio al tratar, escenario, seguridad garantizada, contactos al 981-888-572-949-732. Contacto 277 Mochumí, Lambayeque, canchas sintéticas, Torre Eiffel. Cancha sintética, ¿no? En Mochumí ofrecemos servicios higiénicos de primera, seguridad garantizada, pantalla gigante, precios a tratar. Maestro, puede ser una pichanguita ahí, ¿ah? ¿Eh? En Mochumí se está apuntando el productor de Garra Deportiva. Llegamos gracias a From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte, confección de ropa oficial de fútbol, ropa Star, chalecos, cortaviento, buzos y mucho más. Si tienes un equipo de fútbol, academias, puedes contratar From Sport, ropa deportiva, pedidos al 948-025-310. Negocio Zamora, venta de huevos al por mayor y menor, directo de granja. Ubícanos en calle López Vidaurre, 1150, al costado de Caja Suyana. Delivery gratis, Lambayeque, 945-836-711. Así es, Elías, y vamos con las estadísticas del primer tiempo. Los remates fueron 4 para Toribio Castro, 5 para el conjunto de Alianza Santa Isabel, 1 al arco nada más del conjunto local, 3 del conjunto de Alianza Santa Isabel, que va ganando por la mínima diferencia 1-0, 2 tiros de esquina para Toribio Castro, 3 para Alianza Santa Isabel, 5 faltas cometidas por lado, tanto por Toribio Castro como Alianza Santa Isabel, y un expulsado como lo fue Gerson Benavides al minuto 45, Elías.
Una pausa y retornamos para los segundos 45 minutos donde viene ganando el Santa Isabel a la Toribia Castro. Estamos a iniciar la segunda 45 minutos. Llegamos gracias a Torre Eiffel. Cancha deportiva, alquiler local para todo tipo de eventos sociales. Contacto al 981-888-572 y al 949-732-279 Mochumí. ADECON, compresoras de aire para industrias molineras y mineras.
Licorería Tribo Bazar, venta de todo tipo de licores y delivery gratis. Ubícanos en Alameda Real, primera etapa, Manzana B, lote 54. Contáctanos al 946-333-709. Vidrería y aluminio vernía, confección, puerta, ventana, mamparas en sistema directo y aluminio, muros y cortinas. Ubícanos en calle Juan Fani, número 347, Pueblo Joven, Santa Rosa, Lambayeque. José Luis Bernía, Carlos, propietario. Contactos al 970-989-006. Estudio Jurídico Guamán. Somos especialistas en derechos penales. Ubícanos en Vicente de la Vega, 1049, oficina 307, y en Luis Heisen, 189, Toribio Castro, Chirino, Lambayeque. Celular 979-562-918. Avícola El Loquito de los Huevos. Te ofrecemos al por mayor y huevito de codorniz. En los precisos instantes suena el pitazo de los segundos, 45 minutos, César. Ha comenzado entonces los últimos 45 minutos, vivimos, disfrutamos, sentimos y palpitando la emoción. A través de plataforma informativa, la pelota para buscar a Vila y ahora para que se ganulle. Lejos César Silva y aquí la va a tener ahora Gustavo Infante. Desbordando ahora se viene Gustavo Infante, la pelota de Gustavo para buscar a César. Carlitos Sosa habilitado, Carlitos, y está saque de arco. Saque de arco entonces, saque de arco para el conjunto de la Toribia Castro, Fabián. Así es, César, no más comenzar estos segundos, 45 minutos a los 30 segundos, vuelve a avisar el conjunto visitante, vuelve a avisar el conjunto de Alianza Santa Isabel. Bien la armaron los atacantes del conjunto visitante y la mandaron por encima del travesaño. Cuarto tiro, sexto tiro del conjunto de Alianza Santa Isabel, César. Para buscar entonces el conjunto de Alianza. La tiene ahora el conjunto Alianza para buscar. La tiene en salida entonces Huanca. Largo el pelotazo de Huanca. Para buscar ahora Carlitos Sosa. Se viene Carlitos. Gustavo Infante por derecha. La va a tener ahora Gustavo Infante. Se viene Gustavo Infante. Desbordando por derecha. Se va a venir Gustavo. Gustavo Infante para desbordar. Gustavo Infante para pasar. Gustavo para pasar entre dos. Finalmente la pelota se ha perdido. El saque lateral. Saque lateral. Gracias, Agua Purifica. Gracias a Licorería Tribur Bazar, venta de todo tipo de licores y delivery gratis. Ubícanos en Alameda Real, primera etapa, Manzana B, lote 54. Estudio Jurídico Guamán, somos especialistas en derechos penales. Ubícanos en Vicente de la Vega, 1049, oficina 307. Sí, va a venir ahora el conjunto de la Toribia Castro, quedó corto, dice viene Santos, la tiene Santos y la pelota que se ha perdido entonces al saque lateral, como que lo van a jugar rápido. Lo va a hacer rápido entonces, pero ahí lo David y aquí para Vela, Vela para desbordar y atención que se va a venir ahora, Sabela, primeramente César Silva, desbordando la salida del César Silva y ahora de cabeza para buscar al conjunto de Alianza. Finalmente se ha perdido el saque lateral, Fabián. Así es, César, segundo saque lateral de este segundo tiempo, el segundo para el conjunto local, el primero para el segundo para el conjunto local, visitante, perdón, como es el conjunto de Alianza Santa Isabel, que se le ve un poco más pausado, un poco tranquilo, pero el 1-0 puede ser el resultado engañoso y puede venir por ahí el empate de Toribia Castro o el segundo del conjunto de Alianza Santa Isabel para así sentenciar su pase a la gran final frente al Bajo de Gama. Perdón, ahora tiro libre para el conjunto Alianza Santa Isabel. Ahora tiro libre para el conjunto Alianza Santa Isabel. Atención, ¿cómo? Tiro libre para el conjunto Alianza Santa Isabel. Atención que de esta puede nacer el segundo. Gracias al líder Estobar, que también hay New Pizza. Ubícalos en calle Federico Villarreal 300 por el juego de Carlos Mariátegui en Motupe o al delivery 97-83-05-553. Atención que habrá tiro libre para el conjunto Alianza Santa Isabel. Aquí estamos en Vipindrigbo porque somos plataforma informativa, Garra Deportiva Perú y por supuesto San Francisco. Lo va a hacer entonces Casaquilla número 6, lo hará entonces Joel Cabrera, lo hará Cabrera, atención, que lo hará Cabrera, un hombre en barrera,
Aquí está la aparición de Alianza y si lo canto, lo cantamos junto en casa. Atención que llegará Cabrera, el centro de Cabrera, llegará la orden de Víctor Villanueva, el centro de Cabrera, segundo palo para el César Dijo. Finalmente la cabeza la ganó Vela y ahora para buscar entonces si viene Oscar Benavides, desbordando por derecha, quedó corto y si viene Santos. Ahora se va a venir Santos para buscar a César Dijo y está habilitado. César Dijo por izquierda y si viene César Dijo, se va a venir el Goyo, perdió la pelota el Goyo y la va a ganar ahora Oscar Benavides. Se viene Oscar Benavides tocando la pelota por la mitad de la cancha, tocando para buscar a Vela. Vela que se equivocó, se viene Santos, aquí por izquierda la va a tener ahora Santos y va a pasar Santos, pelota por el medio para buscar a Cabrera, se viene Cabrera y ahora va a pasar Cabrera y le va a pegar al arco, Cabrera en el área, Cabrera está, me queda la intención que es penal, me queda la intención que es penal, Elías. Fue fuera de la línea del área, César, pero al parecer quiso vender la falta y el árbitro no compró, César. Llegamos gracias a Hostal Perú Rey, te brindamos por comodidad y amplias habitaciones, simples, dobles matrimoniales y triples. Contamos con TV, internet, cable, niños, baños, duchas, agua fría y agua caliente, frigobar, ubícanos en Castilla, Manzana, L, Lote 14, Urbanización Castilla de Oro, frente a la cevichería El Tiburón. Sosa y ahora por el medio del sector la tiene ahora Oscar Benavides, la ganó Oscar y ahora se viene la Toribia Castro, pelota para izquierda para salir con Paredes, se vuelve loco con Narváez, la tiene en salida para buscar entonces Andonaire, mira lo que quiso hacer Oscar Benavides, cuidado que se complicó Oscar solo y ahora se viene Carlito Sosa, se viene Carlito Paredes y la falta, que siga dice Víctor, la pelota para buscar ahora Vela, largo el pelotazo de Vela, la cabeza que llega a la mano del guardameta Huancas, saliendo el conjunto Alianza Santa Isabel, estamos en vivo, en directo, primeros 6 minutos de este segundo tiempo, Alianza 1, la Toribia Castro, Chirino 0, con este resultado parcialmente tenemos final domingo 11 de la mañana, estadio, escenario Francisco Mendoza Pizarro en Olmos, se enfrenta Alianza y Vasco, y ahora la tiene Santa María, pelota por la derecha para buscar a Carlitos Sosa, la tiene Carlitos Sosa en el área, Carlitos, saque de arco, dio Alan Chale, dio tiro de esquina. Tiro de esquina, gracias a Estudio Jurídico Guamán, somos especialistas en derechos penales, ubícanos en Vicente de la Vega 1049, oficina 307 y Luis Geisen 189 Toribia Castro, Chirino, Lambayeque, celular 979-562-918. Lora Carlos Sosa y el tiro de esquina, a ver, atención que lo va a hacer Carlitos Sosa al centro, cerrado, Morante a la mano del guardameta, Morante, y ahora jugó rápido, la va a tener el conjunto de la Toribia Castro, pelota para desbordar por el medio de la cancha, la tiene ahora por el medio sector, la va a desbordar ahora Oscar Benavides, perdió la pelota Oscar con falta, dice Víctor Villanueva, tiro libre en salida, Fabián. Claro, César, se viene el tiro libre en salida para el conjunto de Toribia Castro. El partido se va jugando más en campo de Toribia Castro con situaciones de gol del conjunto de Alianza Santa Isabel, que presiona para buscar el segundo y que le dé la tranquilidad y por ahora su clasificación entre la final entre ambos equipos hermanos como Alianza Santa Isabel y Vasco de Gama. El saque lateral para el conjunto de la Alianza Santa Isabel. La aparición entonces por parte del conjunto de Alianza Santa Isabel. Con este resultado, Vasco y Alianza tiene Olmos todavía el sueño intacto. Bueno, se está consolidando Olmos por ahora. Uno de ellos será campeón provincial 2023. La joya se quedó corto con el sueño luego de perder ante la Toribia Castro. Hoy en día la Toribia parcialmente lo está perdiendo 1-0 con Alianza y se está quedando sin final. Lambayeque se está quedando sin representante para la final provincial 2023. Aquella final en el 2022 fue victoria del conjunto de La Joya ante el conjunto de JJ Arquitectura. Y ahora pasando para que tenga Cabrera, el 7 Cabrera. De cabeza estuvo Paredes y ahora se viene Leonardo. Saliendo la pelota Leonardo y ahora se viene Santo y al arco. Saque de arco para el conjunto de la Toribia. Así es, el conjunto de la Toribia Castro hasta ahorita no puede recuperarse con este un gol en contra que viene ahorita cayendo con un gol a cero desde el estadio César Freire Marigorda. Un saludo para el secretario de la Liga Distrital de Fútbol de Chiclayo, de Mochumí, como nuestro amigo Daniel. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Garra Deportiva. Un fuerte abrazo. Ahora saque de arco, entonces lo juega Paredes para jugar ahora con Leonardo.
Leonardo para buscar ahora para que tenga contra Río. La va a tener el conjunto de la Toribia Castro. Pelota por la derecha y en salida el conjunto de la Toribia Castro. Por ahora Lambayeque que se está quedando sin representante en la etapa provincial, en la final. Pelota por el medio sector. Gracias. Agua purificada Santísima. El agua de los campeones al 988-477-846. A los amigos de Plataforma Informativa, exclusivamente el profe Ismael, muy pronto estaremos provocando ahí en restaurante Panza Verde, carretera Panamericana Norte, 1175 Motupe, el auténtico sabor motupano, ahí lo llevaré también a comer a los amigos de Garra Deportiva Perú. La pelota para buscar a Morante, largo el pelotazo de Morante y aquí está la aparición para que se venga de cabeza Hernández, saque lateral para el conjunto de la Toribia. Así es, un partido que el Santa Isabel lo está manejando. Está mostrando la superioridad numérica. Llegamos gracias a Avícola, el loquito de los huevos. Les ofrece por mayor y menor huevitos de codorniz desde la granja a su mesa. Contamos con un galpón de codorniz 100% garantizado. Ahora que se viene el colegio, loquito de los huevos en la voz. Contactos al 993-83260. Hostal Perú Rey, te brindamos la mejor comodidad y amplias habitaciones simples, dobles, matrimoniales y triples. Contamos con TV, internet, cable, Netflix y Wi-Fi. Baños, duchas. Con agua fría y caliente, Frigobar, ubícanos en calle Castilla, Manzana L, lote 14, urbanización Castillo de Oro, Lambayeque, frente a Cevichería El Tiburón. Contactos al 947-401-108, tu tranquilidad, nuestra prioridad. Bueno, que se levante, dice Víctor Villanueva. Ya ahora la salida, se vuelve loco Moisés Narváez. La pelota por mitad de la cancha en salida. Parecen de Paredes. Se va a venir Paredes. La salida del conjunto. Paredes para jugar. Paredes para buscar ahora para que tenga Tarrío. Largo el pelotazo de cabeza César Dejo. Interesante la línea de 5 que hace Alianza, ¿no? Muy interesante con el despliegue del Goyo y la aparición de Carlos Sosa por. En defensa, la pelota que se ha perdido al saque de arco, saque de arco. Tapicería Panorámicos Tato, servicio de tapizados a moto, taxis, muebles y en general confección de carpas, fundas y asientos, precios sin competencias. Ubícanos en calle Monsalve Vaca, número 298 Lambayeque, contactos al 948-426-706. From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte, confección de ropa oficial de fútbol, ropa star, chalecos, cortavientos, buzos y mucho más. Pedidos al 948-025-310. Abra saque lateral para el conjunto de la Toribia Castro. Estamos en vivo, en directo, a través del César Flores Marigorda, viviendo, disfrutando, sintiendo y palpitando la emoción. Lo juega rápido. Y ahora la tiene largo el pelotazo, entonces, para buscar la pelota que queda corto. Y se viene Leonardo y va a pasar a Donaire. La va a pasar a Donaire, quedó corto y ahora se viene Alianza. La salida, bueno, no salió la pelota y se viene Andonari, el centro de Andonari, y está César Silva, va a ganar de cabeza, ya aquí para buscar a Leonardo. Leonardo va a jugar por derecha y se viene ahora Saavedra, y se viene Saavedra, y va a pasar Saavedra, y va a perder la pelota Saavedra. La ganó César Dejo, y se viene Dejo, y se viene Alianza, atacando, definen tres, se viene Alianza con César Dejo, le desbordando Dejo, y la va a pasar a Gustavo Infante, y hoy campo verde, semáforo en verde, se viene ahora Gustavo Infante para pasar. Gustavo Infante para buscar a Cabrera. Cabrera en el área. Si viene Cabrera. Cabrera en el segundo. Cabrera para buscar a Santa María. Oxai cobró Alan. Oxai cobró Alan Chale. Torre Eiffel. Canchas deportivas. Alquiler de local para todo tipo de eventos sociales. Contacto al 981-888-572, 949-732-277 Mochumí. Adecon, compresoras de aire para industria molinera y minera. From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte, confección de ropa oficial de fútbol, ropa star, chalecos, cortamiento, buzo y mucho más. Pedidos al 948-025-310. Ahí está Barcila y Olivares, se va retirado Benavides y Saavedra. Se retira entonces Benavides y Saavedra. Largo el pelotazo de Paredes para buscar a Arcila. Ya ahora para buscar a Olivares. Se viene el conjunto de Alianza para buscar a Olivares. Que se levante, dice. Falta, dice Víctor. Falta, dice Víctor. Y esa barra atractiva que viene pasando es el profe José Villanueva, ¿no? Que estuvo de cumpleaños, dicho sea de paso. Y que ayer estuvo en Olmos. José Villanueva. Ahora tiro libre para el conjunto de la Toribia Castro. Estamos en 14 minutos. Por ahora Toribia 0 y el conjunto de Alianza 1. Estamos en vivo
Atención, que habrá tiro libre, tiro libre. Viene el empate, dice Manuel Arturo. Aquí el centro lo hará Casaquilla número. Entonces, Guerrero. Lo hará Guerrero, el centro, Guerrero, centro. Oh, César Silva para dar, Arcila para padearle, Olivares que quedó corta. Ya aquí se viene la Toribia y por el medio sector para buscar. Bueno, a la pelota ahí en salida del conjunto Alianza. La tiene ahora por izquierda. Quedó corto y aquí la va a tener Olivares, que le pega al arco. Saque de arco. Demasiado lejos para pegarle, César. Llegamos gracias a Torre Eiffel. Cancha deportiva, alquiler de local para todo tipo de eventos sociales. Contactos al 981-88572 y al 949-732-277 Mochumí. Adecon, compresoras de aire para la industria molinera y minera. Y ahora se viene el conjunto de Alianza. La cabeza que quedó corto, el despeje de Monja. Finalmente la pelota se ha perdido al saque lateral. El saque lateral para el conjunto de Alianza de la Toribia Castro. Estamos en 15 minutos. Estamos en vivo y directo. Te invito a que comparta la transmisión. Viviendo, disfrutando, sintiendo y palpitando la emoción. La pelota que quedó entonces por derecha para buscar a Vila, y si viene Vila, va a ganarle ahora César Dejo, va a tener el conjunto de la Toribia para buscar ahora por el medio sector. Se viene ahora el centro de Guerrero para buscar a Olivera, cuidado con Arcila de cabeza, Huacas, y habrá tiro libre en salida para el conjunto de Alianza Santa Isabel. Fabián. Así es, César, ahora sí despertó el conjunto de Toribia Castro, el conjunto local. Sigue teniendo sus ocasiones sin concretar, sin disparar al arco, pero se va acercando cada vez más cerca el conjunto de Toribia Castro de buscar el empate y por ahí intentar ir a la tanda de penales frente al conjunto visitante de Alianza Santa Isabel Elías. Y en las redes dice Jesús Alexander Ramírez Romero, vamos Santa Isabel, Tito Loaz, vamos Santa a ganar, Tito Loves, Mochumí presente en los goles. Atún, vamos, Olmos, Garra Deportiva, transmitiendo desde el César Flores, Marigorda, gracias a Vícola, el loquito de los huevos, les ofrece por mayor y menor los huevitos de codorniz desde la granja a su mesa, contamos con un galpón de codorniz 100% garantizada, ahora que se viene el colegio, loquito de los huevos, en la voz, contactos al 99138-3260, licorería, Tribo Bazar, venta de todo tipo de licores y delivery gratis, ubícanos en Alameda Real, primera etapa, Manzana B, lote 54, contactos al celular 946-333-709, vidrerías y aluminio Bernía, confecciones, puerta, ventana, mamparas, el sistema directo y aluminio muro, ubícanos en calle Juan Fanny 347, Pueblo Joven, Santerraza, Carlos, su propietario, contactos al 970-989-006. Estudios jurídicos Guamán, somos especialistas en derechos penales. Con este resultado, Alianza Santa Isabel es finalista en la etapa provincial. Cuidado que llegará el centro de cabeza a Paredes. La va a tener ahora el conjunto de la Toribia Castro por el medio sector para buscar a Olivares. Oliveres, ¿no? Olivera, correcto. Aparición entonces, viene el Santa María. Falta. Y nuevo tiro libre para el conjunto Alianza Santa Isabel. Tiro libre gracias a Hostal Perú Rey. Te brindamos la mejor comodidad y amplias habitaciones simples, dobles, matrimoniales y triples. Contamos con TV, internet, cable, Netflix y Wi-Fi. Baños y duchas con agua fría y caliente. Frigobar, ubícanos en calle Castilla, Manzana L, lote 14. Castilla de Oro, urbanización, frente a Cevicherías El Tiburón, reservas al 947-401-18. Su tranquilidad es nuestra prioridad. Tiro libre entonces para el conjunto. Atención que habrá tiro. Oiga, está de el profe Juárez y el profe Ismael. El despeje de César Silva. Saque de arco. Quiero mandar un saludo entonces para David Soplapuco. David Nudor Avances, vamos Cruz del Chalpón. En Motupe está muy pendiente la gente de Motupe por lo que pueda pasar este reclamo, Manuel Arturo. Claro, las horas pasan y por fuentes oficiales están ya, reunidos la Comisión de Justicia de la Liga Provincial. Estará más tardar a eso de las 7 de la noche, ya lo que es el fallo de la Liga de la Comisión de Justicia. Falta, tiro libre indirecto.
Lo que pasa es que el defensa le da un pase al arquero y el arquero, por evitar el córner, quiere falta técnica, ¿no? Y lo quiere coger y cobra un tiro indirecto dentro del área, César. Ahora tiro libre indirecto. Para que sea, digamos, si es que la pelota ingresa, dos toques, ¿no? Bueno, aquí estuvo la ilusión de ir al Mundial, porque todos recordaremos en el Nacional la jugada de Paolo Guerrero, ¿no? La tocó el arquero. A ver si de esta... Bueno, Alianza tiene que jugarse porque... A ver, en ataque, el atacante va a querer patear al arco y esperanzar que uno de sus compañeros o del, digamos, del contrincante la toque. En este caso, creo yo que al ver... directamente un hombre en la Toribia Castro, esa es la fórmula número uno. El pensamiento número uno es que al arco, si es que la tiene que tocar un compañero, bacán, festejamos. Y si no, tenemos que esperar que uno de Alianza o le choque o le roce para poder concretar el gol, ¿no? Atención, que habrá tiro libre. Tiro libre para el conjunto de Toribio Castro. Saludos para Daniela Salde. Me dice, final en Olmo de todas maneras. Un saludo para Garra Deportiva. Entonces, Daniela Salde, hombre de técnica deportiva de Olmo, de la Liga Distrital de Olmo. Atención, que habrá tiro libre para el conjunto de la Toribio Castro. A ver, y si nace el empate en 20 minutos. Cuidado, lo está Arcila y Olivera. La mano levantada, Olivera y el arco. Golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Olivera, entonces! ¡Casa aquí a número 10! La Toribia 1, Alianza Santa Isabel 1, era tiro libre indirecto, Arcila para Olivera, la Toribia festeja, por ahora, camino directo a la recta de penales, Fabián. Así es, César, este tiro libre vino por producto de una falta técnica del arquero, la cogió después de un pase uno de sus compañeros, el pase de Arcila para Olivera, y le pegó un zapatazo, un zurdazo que se coló en toda la escuadra de la portería de Alianza Santa Isabel y marca el empate. Toribia Castro 1, Alianza Santa Isabel 1 y César, amarilla para Olivera. Conjunto de la Toribia Castro, es tarjeta amarilla para Olivera porque se sacó el polo. Sí, señor, se viene ahora el conjunto de la Toribia Castro, se viene Arcila para desbordar, la ganó entonces Santos y ahora se va a venir el conjunto de Alianza, va a quedar corto para buscar a Carlitos Sosa, la tiene ahora Carlitos Sosa y va a desbordar por izquierda Carlitos Sosa, la tiene Carlitos para jugar ahora para que siga con Monja, saliendo la pelota, qué mal, de un descuido y llegó el empate del conjunto de la Toribia y de un error en salida llegó el gol de Alianza Santa Isabel, hay un cambio, se prepara Espinosa por parte de Alianza y también se va a preparar entonces gracias a Tapicería Panorámico Sato, servicio de tapizados a moto, taxis, muebles en general, confección de carpas, fundas y asientos, precios sin competencias, ubícanos. Había offside, los tenían agarrando al toro Santa María. Ya habrá tiro libre directo y en salida para el conjunto de la Toribia. Se vienen dos cambios por parte de Alianza. Se viene Piero. Así es, ¿no? Un buen tiro libre, dos toques y un zapatazo de Olivera que ahí pudo marcar el empate, ¿no? Hay que tener en cuenta que ya por este mismo resultado había pasado ya en Muchumí, ¿no? Ganaba 1-0 al América, el América con 10 hombres le empata y lo llevó en penales, ¿no? Y ahorita tuvo el ataque la Toribia. Así es, Miguel, ojo, un dato adicional. Toribia Castro conoce su campo, conoce que está a favor, jugando a favor del viento. Ojo, para mí que va a haber otro gol más aquí en el Estadio César Flores Marigordo. Un fuerte abrazo para mi amigo del secretario de la Liga Distrital de Mochumí, a nuestro amigo Daniel. Un fuerte abrazo, amigo. Aquí para luchar el Toro Santa María. Finalmente la pelota se ha perdido, el saque lateral para el conjunto de la Toribia.
From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte, confección de ropa oficial de fútbol, Rope Star, chalecos, cortaviento, buzo y mucho más. Pedidos al 948-025-310. Tapicería Panorámico Stato, servicio de tapizados a moto, mototaxis y muebles en general. Confecciones de carpa, fundas y asientos, precios sin competencia. Ubícanos en Monsalve Vaca, número 298, Lambayeque. Y contacto. Arcila, llegaba al centro de Donaire. Finalmente Huanca se devoró rápido y se viene Gustavo Infante. Ya que se viene la joya humana a luchar la joya y se viene la joya. Se viene Gustavo Infante, se viene Gus, se viene Gus. Interesante cómo perdió la pelota Gustavo Infante. Interesante cómo pierde la pelota Gustavo Infante. Es interesante que un ataque de Alianza quede corto por la mala decisión de Gustavo. Y ahora, atención que se viene el conjunto de la Toribia. Finalmente la pelota se ha perdido al saque lateral. Saque lateral para el conjunto de la Toribia. Gracias a Negocios Zamora, venta de huevos al por mayor y menor, directa de granja, ubícanos en calle López Vidaurre, 1150 al costado de Caja Sullana. Delivery gratis al 94583-367-11. Torres Eiffel, cancha deportiva, alquiler de local para todo tipo de eventos en Mochumí, contactos al 981-888-572 y al 949-732-277. Ahora tiro libre, indirecto, mándalo a Arturo. Así es, César se prepara, dos variantes en el Santa Isabel, 12 y el 11, ¿no? Si no me falla la vista, el 12 y el 11 se prepara una variante en el conjunto Santa Isabel. Ojo, ojo, tiene que tranquilizarse, ¿cómo se llama? Juventud Toribia Castro, porque el Santa Isabel está atacando. No puede salir el conjunto de la Toribia, haga falta y habrá tiro libre. Se va el 9, se viene, se va Carlos Santa María, se va el Toro y me queda la intención que también se va Carlito Sosa. Hombre por hombre, no, pero al entrar Olazábal y al entrar Tejada va a entrar más gente en el medio campo, va a meter Narváez. Así es, César. Los mismos cambios que hizo en Mochumí también para voltear el partido, me imagino. Esos fueron los cambios exactos en Mochumí y con eso obtuvo, como se dice, la clasificación a esta etapa. Llegamos gracias a Decon, compresores de aire para la industria molinera y minera. Licorería Tribu Bazar, venta de todo tipo de licor y delivery gratis. Ubícanos en Alameda Real, primera etapa, Manzana B, lote 54, celular 946-333-709. Se retira entonces Carlos Olazábal. Y a ver. From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte, confección de ropa oficial de fútbol, Rope Star, chaleco, cortaviento, buzo y mucho más. Pedidos al 948-025-310. Para buscar ahí ahora, si viene Pirito, dale Pirito, la gente de Olmos espera entonces. Calabrina para buscar a Pirita Tejada, se viene Pirita Tejada, Tejada para desbordar en el área, quedó corto y habrá falta en ataque. Bueno, Alan Chá le dice que se levante, Donaire, Cabrera que perdió la pelota, la va a agarrar nuevamente Cabrera, se viene Alianza, la pelota para buscar a Cabrera, el despeje de Paredes, ya aquí se viene César Silva para jugar nuevamente con Cabrera, la va a tener, falta, tiro libre para el conjunto de Alianza Santa Isabel. Hostal Perú Rey, te brindamos la mejor comodidad y amplias habitaciones, dobles, triples, matrimoniales y contamos con TV, internet, cable, Netflix y Wi-Fi, baños y duchas con agua fría y caliente, frigobar, ubícanos en calle Castilla, Manzana L, lote 14, urbanización Castilla de frente a Cevichería El Tiburón, tu tranquilidad es nuestra prioridad, contactos al 947-401-108. Viene la Toribia Castro, le quedó corto y aquí la ganó Santos. Se iba a venir ahora el conjunto de Alianza para buscar a Cabrera. Si viene Cabrera, iba a pasar Pirito y está habilitado. Oxal de Pirito, levante, dice el juez que sigue y se viene de cabeza Paredes. Y ahora saque lateral. Ahora saque lateral para el conjunto de Alianza Santa Isabel. Estamos en vivo y en directo, disfrutando, sintiendo y palpitando. Alianza 1, el conjunto
de Toribio 1. La aparición de Cabrera. Se viene Cabrera para buscar ahora, desbordando por derecha el centro de Cabrera para buscar a Carlito Sosa. Bomba y al arco. Bomba y al arco, Carlito, Carlito. Y bomba y al arco. Iba a ser un golazo. No lo griten, no lo caten. Tampoco lo festeje en casa. Saque de arco. Estudio Jurídico Guamán, somos especialistas en derechos penales, ubícanos en Vicente de la Vega 1049, oficina 307, Luis Heisen 189, Toribio Castro, Chirino Lambayeque, celular 979-562-918. El despeje largo para buscar ahora César Silva, buscando la aparición, falta, dice Víctor Villanueva, tiro libre en salida. Tiro libre en salida para el conjunto de Alianza Santa Isabel, estamos en 29 minutos. Estamos en 29 minutos para buscar el conjunto Alianza, la para buscar ahora Olazábal. La va a tener primeramente Pierito Tejada, y se viene Pierito. Pierito Tejada para buscar, y aquí desbordando por derecha se viene Pierito y va a pasar Pierito. Desborde, quedó corto y ahora sí no libera. Se va a venir ahora Olivera y quedó corto, y ahora se va a venir nuevamente la aparición para buscar al conjunto Alianza. Es Hernández para perder la pelota y ahora se va a venir el conjunto para encontrar la aparición por derecha, el conjunto de Toribio Castro. Cuidado el centro, en el medio de Xalaca, saque de arco, y ha pasado el peligro por la gente de Olmo. Así es, ¿no? Una Toribia que está buscando los espacios, la velocidad, y el juego rápido, ¿no? Su contragolpe, un buen contragolpe que le saca bien Olivera, y pase para Jefferson Arcila, y Jefferson Arcila la centra para que por ahí Tarrillo haga una figura espectacular y en el aire no la pueda meter, ¿no? Una Toribia que está yéndose a jugar con un hombre menos, ¿ah? ¿Eh? Igual que lo que le pasó en Mochumí al Santa Isabel, le está pasando aquí en Lambayeque, César, ¿ah? ¿Eh? Entonces, Cabrera para desbordar, Cabrera para pasar en el área. Se viene Cabrera en el área, está el centro, mano. Nada dice Víctor Villanueva. Nada dice Víctor Villanueva. Y habrá saque lateral. Saque lateral. Y hay tarjeta amarilla para Santos. Tarjeta amarilla para Santos. Y la gente de Olmos levantando, tirando botellas. La gente de Olmos tirando botellas. Y es algo que. Tarjeta amarilla para el Toro Santa María. Tarjeta. Y ahora. Uy, ahora, y la gente sigue tirando botellas. Roja expulsó al delegado César, una mano clarísima dentro del área, eso no se puede permitir, por eso es la reacción, y estamos aquí frente a la jugada que se dio. No sé, Miguel. Sí, una jugada muy muy complicada, ¿no? Para no pasar nada. Está pegada la mano, hubo mano, pero estaba pegada, pero vamos a ver cómo viene la jugada, ¿no? Si hay un rebote en el cuerpo y le choca la mano, no es penal. Y eso lo interpreta bien el árbitro. Son interpretaciones de árbitro. Así es, Miguel. La mano se encuentra pegada. La mano está pegada en el número lugar. Pero vamos al comportamiento del, ¿cómo se llama? De la zona técnica de ingresar a querer agredir al primer asistente. Esto tiene que controlarse, señores de la Liga, de la Liga Provincial. Esto no se permite, no se permite. Está bien que estemos en un fútbol amateur, una de Copa Perú, pero esta indisciplina tiene que ver mucho también la Liga Provincial. Vamos, el señor Freddy Monja tiene que ver, sea mano o sea no, pero vamos al comportamiento de la zona técnica. Si la mano existió, pero vamos al comportamiento que tiene la zona técnica de querer llegar a agredir, ¿cómo se llama?, al primer asistente. El árbitro es la principal la que manda justicia ahí. Pero el señor Freddy Monja tiene que poner cordura en este partido y en el partido que se viene de la gran final de esta Copa Provincial. Sí, Arturo, pero tú entenderás que es la adrenalina del partido, un partido intenso. No, pero está bien, pero no avalamos la violencia, pero es una mano clara, ¿no? Es una mano clara, pero bueno, el árbitro tiene toda la razón. Llegamos gracias a Estudio Jurídico Guamán, somos especialistas en derechos penales, ubícanos en Vicente La Vega, 1049, oficina 307, y Luis Heisen 189, Toribia Castro, Chirino Lambayeque. También llegamos a gracias a Torre Eiffel, canchas deportivas, alquiler de local para todo tipo de eventos sociales. Contactos al 981
981-888-572 y al 949-7322-77 Mochupí. ADECON, compresoras de aire para industria molinera y minera. Hostal Perú Rey, te brindamos la mejor comodidad y amplias habitaciones simples, dobles, matrimoniales y triples. Contamos con TV, internet, cable, Netflix y Wi-Fi. Ubícanos en Castilla de Oro, Lambayeque, frente a Cevichería El Tiburón. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Tapicería Panorámico Stato, servicios de tapizamos, de tapizado, mototaxis y muebles en general, confección de carpas, fundas y asientos, precios sin competencia. Ubícanos en calle Monsalve Vaca, 298 Lambayeque, contactos al 948-426706. Elías, y séptimo tiro libre para el conjunto de Alianza Santa Isabel, que lo viene empatando 1-1 aquí en el César Flores Marigorda, frente al conjunto de Toribia Castro Chirinos. Y a la jugada anterior, si hubo mano, el volumen del cuerpo y no cobró el árbitro. El centro de Gustavo Infante, el centro de Gustavo Infante, César Silva. Ya ahora para mantener, la va a tener nuevamente Gustavo Infante. Y ahora para desbordar, la tiene Alianza Santa Isabel. Gustavo Infante en el desborde, tocó al medio sector. Pirito Tejada en el centro, César Silva de cabeza. Carlitos Sosa y canta el segundo. Carlitos Sosa para perder la pelota. Y ahora se viene la Toribia, tocando ahora por derecha el conjunto de la Toribia. ¿Acaso cuántos minutos vamos? 35 minutos. Pelota por el medio. Y esto... Que se levante, que ley de la ventaja, dice. Ley de la ventaja, dice Víctor Villanueva. Y ahora se viene Carlitos Sosa. Desbordando, se viene Carlitos Sosa. Y ahora quedó corta el conjunto de la Toribia. Acá se le pega Arcila, saque de arco. Y ahora, tarjeta amarilla, ¿no? César, un partido que entra en muchas fricciones. Y lo dejó Miguel, lo dejó ahí y se ganó la roja. Así es, ¿no? Por la adrenalina, la cabeza caliente, como se dice, el sangre en la cabeza, Elías, ¿no? De un buen partido que venía haciendo Vela, ahora se queda con 10, con 9, ¿no? Con 9 hombres se queda la Toribia Castro. Y apenas jugándose los 35 minutos, Miguel. 35 minutos, esperemos cómo replantea el Cabezón Mendoza ante esta expulsión. Fabián. Claro, Elías, se va expulsado por la adrenalina del partido. El 8 Vela, el 6 Vela se va expulsado y deja con 9 a su equipo. 9 contra 11, podría ser difícil manejar estos 10 minutos del partido. Para el Cabezón Mendoza, para Fran Mendoza, expulsado. Llegamos gracias a Licorería Tribu Bazar, venta de todo tipo de licores y delivery gratis. Ubícanos en Alameda Real, primera etapa, Manzana B, lote 54, celular 946-333-709. Vidrería y aluminios, vernilla, confección, puerta, ventana, mamparas en sistema directo y aluminios, muros, cortinas. Ubícanos en calle Juan Fanny, 347, Pueblo Joven, Santa Rosa, Lambayeque. José Bernía Carlos, propietario. Contacto al 970-989-006. Estudio Jurídico Guamán. Somos especialistas en derechos penales. Ubícanos en Vicente La Vega, 1049, oficina 307. Y en Luis Heisen, 189, Toribia Castro, Chirino, Lambayeque. El celular 979-562-918. El conjunto de la Toribia Castro. Después vamos contigo, Fabián. La pelota para encaminar y ahora se va a venir la pelota larga. Llega a la mano de Huancas. Llegó a la mano de Huancas. Estamos en vivo, en directo. 38 minutos. 38 minutos con este resultado. Vamos a penales. La pelota larga para buscar a Carlitos Sosa. Alan Chale que dice Oxay. Alan Chale que dice Oxay. Tiro libre en salida. Así es, César. Venía el conjunto de Alianza Santa Isabel. Y lo pillan en offside al atacante Olmano. Cuando se va a efectuar la variante en el conjunto de Alianza Santa Isabel, va a ingresar el número 8 Bayona y se va a retirar. No, el 8 Bayona y se va a retirar el número 18 José Hernández. Mientras que en Toribia Castro va a ingresar el número 19 Víctor Choso.
Gracias a Tapicería Panorámico Stato, servicio de tapizados a moto, mototaxis y muebles en general, confección de carpas, fundas y asientos, precios sin competencias. Ubícanos en calle Monsalve Vaca, número 298 Lambayeque, contactos al 948-426-706. From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte, confección de ropa oficial de fútbol, ropa Star, chalecos, cortaviento, buzos y mucho más. Pedidos al 948-025-310. Haga sus pedidos si tiene su equipo de fútbol o academias. Ropa deportiva From Sport, negocio Zamora, venta de huevos al por mayor y menor, directo de granja. Ubícanos en calle López Vidarra, 1150, al costado de Caja Suyana. Delivery gratis al 945-836-711. Cancha deportiva Eiffel, alquiler de local para todo tipo de eventos sociales. Contactos al 981-888-572, 949-732-277 Mochumí. ADECON, comprensoras de aire para industria molinera y minera. Se vi el conjunto, se fue Tarrillo, ¿no? No, no se fue Tarrillo, se fue el 7, Arcila, ¿no? Arcila se fue. Arcila que había entrado. Entró Chozo y salió Arcila. Bueno, ¿a quién votaron Vela y Franco Mendoza, ¿no? Y a Gerson Benavides, primer tiempo. La pelota para buscar por derecha el conjunto de la Toribia Castro. Espeje y habrá tiro de esquina para el conjunto lambayecano. Tiro de esquina, estamos en vivo, en directo. Por ahora el marcador, 40 minutos. Gracias a Agua Purificada Santísima en la zona Bactinter. 40 minutos, 1 la Toribia, Alianza Santa Isabel 1. 5 minutos para el final y por el momento penales. Penales, 5 minutazos que nos quedan en el César Flores Marigorda. Llegamos gracias a From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte, confección de ropa oficial de fútbol, ropa Star, chalecos, cortaviento, buzos y mucho más. Torre Eiffel, cancha deportiva, alquiler de local para todo tipo de eventos. Contactos al 981-888-572, al 949-732-277 Mochumí. Otra falta más. Y ahora tiro libre y en salida para el conjunto del. Y hay una tarjeta amarilla más. Para Tarrillo, ¿no? 14. Chozo. Para Chozo. Bueno, se le fue muy temprano el partido de Víctor, ¿no? Desde la expulsión de Gerson Benavides hasta la actualidad, se le fue de las manos. Y bueno, ¿no? Habrá que esperar. Por ahora, el único que espera, ya sentado ahí en el Francisco Mendoza Pizarro, es el conjunto de Vasco de Gama. Lo de hecho al punto, había falta. La pelota larga, la va a peinar entonces Paredes, la va a tener ahora Pirita Tejada. Finalmente la pelota que se ha perdido al saque lateral para el conjunto de Alianza Santa Isabel. La hace Tejada y ahora Cristian Fernando Bayona. La tiene ahora Cristian Fernando Bayona para pasar. Recibe Cristian Fernando. Tiro libre en salida para el conjunto de la Toribia Castro. Tiro libre en salida para el conjunto de la Toribia Castro. Estamos en vivo y en directo. Somos Plataforma Informativa, Garra Deportiva Perú y Radio San Francisco. Profe Juárez. Estamos en vivo y en directo. Para vivir, para disfrutar. Habrá tiro libre para el conjunto, en salida del conjunto de Toribia Castro. Negocios Zamora, venta de huevos al por mayor y menor, directo de granja. Ubícanos en calle López Vidaurre 1150, al costado de Caja Suyana. Delivery gratis al 945-836-711. Hostal Perú Rey, te brindamos la mejor comodidad y amplias habitaciones, simples, dobles, matrimoniales y triples. Contamos con TV, internet, cable, Netflix y Wi-Fi, duchas con agua fría y caliente, frigo bar. Ubícanos en calle Castilla Manzana L, lote 14, urbanización Castilla de Oro, Lambayeque, frente a Cevichería El Tiburón. Reservas al 947-440-1108. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Tapicerías Panorámicos Tato, servicios de tapizados a moto, mototaxis y muebles en general, confecciones de carpas, fundas y asientos, precios sin competencias. Ubícanos Monsalve Vaca 298 Lambayeque, contacto al 948-426-706. Para Carrillo.
Tiro libre en salida, lo hace Tarío, largo el pelotazo para buscar al conjunto de Alianza, la tiene ahora Santos buscando para Pierita Tejada, Tejada para buscar a Gustavo Infante, pero en el medio se viene Cristian Fernando Bayona, la tiene ahora Cristian Fernando, o como le dice la gente, Fernandito, la pelota por el medio, Santos, y ahora se viene Carlos Sosa y está habilitado, se viene 2 contra 3, Carlos Sosa habilitado al centro. Ni para Olazábal, Gustavo Infante en el área. Gustavo en el área, el centro, el medio. La pelota que le dijo hola al palo. Saque de arco, Ángel. Así es, ¿no? Ahora atacando los espacios que tiene Santa Isabel. Encuentra los espacios, la saca bien hacia atrás. Pelota pasada, la llegan y la reciben. Y la pelota se pasa diciéndole algo por el área. Y nadie la quiere invocar, César. A nadie la invoca. Así es, gracias a Estudio Jurídico Guamán. Somos especialistas en derechos penales. Ubícanos en Vicente de la Vega, 1049, oficina 307, y en Luis Heisen, 189, Toribia Castro, Chirino, Lambayeque, celular 979-562-918. Torre Eiffel, alquiler de cancha deportiva y alquiler de local para todo tipo de eventos sociales. Contactos al 981-888-572-949-732-277, Mochumí. Se viene Alianza, falta, ya tira María nuevamente. Echoso. Tira María, no, el 17 es este, no tiene. El número 17 es este, Tarrillo. Número 17 es Tarrillo. Ahora tiro libre para el conjunto Alianza Santa Isabel. Ahora entonces Alianza, ¿cuánto vamos de tiempo? 44 minutos. No, todavía. Ángel quiere que vaya a penales. 5 más. No vamos a estar los 50. Habrá tiro libre para el conjunto Alianza. Alianza por ahora 1. La Toribio Castro, 1 el centro. Hola, Zabal, Tarrío que la saca. Y aquí Santos nuevamente. La tiene Choso y ahora Pierito Tejada para desbordar. Pierito es para adentro. La salida para el conjunto Alianza va a ser con su guardameta Huanca. Largo el pelotazo. Y aquí se va a venir el conjunto Santos. Santos para encontrar a Olazábal y ahora quedó corto. Se viene Choso. Y aquí se ha perdido la pelota al saque lateral. Adecon, compresoras de aire para industria molinera y minera. Negocios Zamora, venta de huevos al por mayor y menor directo de granja. Ubícanos en calle López Vidaurre, 1150 al costado de Caja Sullana. Delivery gratis al 945-836-711. Licorería Tribu Bazar, venta de todo tipo de licores y delivery gratis. Ubícanos en Alameda Real, primera etapa, Manzana B, lote 54. Celular 946-333-709. Aquí para desbordar se va a venir Gustavo Infante y va a pasar Gustavo, primeramente llegó Paredes en el despeje, la va a tener ahora, la tiene entonces Andonaire, la pelota que se ha perdido, el saque lateral para el conjunto de la Toribio acá. Estamos en vivo y directo, estamos en 46 de 50 que jugaremos. Vemos a Narváez, muy nervioso Narváez, ¿no? La pelota que se ha perdido, el saque lateral, estamos en vivo. Atención que habrá saque lateral, lo hará Andonaire. Gracias a la zona Barterne, somos un equipo especializados en la coctelería clásica y tradicional. Contactos al 92-17-12-220. La pelota para buscar a Olazábal. La tiene ahora Olazábal y va a pasar a Olazábal. Carlitos Sosa y le pega al arco. Carlitos en el deborde, Carlitos el centro para Olazábal y está. Paredes para incomodar. Falta, dice Víctor Villanueva. Tiro libre en salida para el conjunto de Toribia. Así es, ¿no? Ya jugamos los descuentos el primer minuto 46, Elías, y por ahí quiere buscar ya terminar este partido en los minutos suplementarios. El Santa Isabel busca, pero no encuentra, como se dice, ¿no? Y la Toribio lo que tiene que hacer es aguantar, esperar y llegar a los penales, ¿no? Y hay que ver quiénes son los 5 pateadores. Tengo 3 en mente, de ahí te lo digo, Elías. Llegamos gracias a From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte, confección de ropa oficial de fútbol, ropa Star, chalecos, cortaviento, buzos y mucho más. Pedidos al 9480-025-310. Estudio Jurídico Guamán, somos especialistas en derechos penales, ubícanos en Vicente de la Vega, 1049, oficina 307, Luis Heisen, 189, Toribio Castro, Chirino, Lambayeque, celular 979-562-918.
También llegamos gracias a Vicalabé, loquito de los huevos. Ofrecemos al por mayor y menor huevitos de codorniz desde la granja a su mesa. Contamos con un galpón de codorniz 100% garantizado. Contactos al 99-1383-260. Saliendo el conjunto de Alianza, la tiene ahora Huanca, jugando rápido Huancas. Atención, que ya se acerca Santos. La tiene ahora Santos, pelota por derecha para desbordar ahora para que siga con Pirito Tejada. La tiene Pirito Tejada para Gustavo Infantes. Y viene Gustavo Infantes. La va a tener ahora Gustavo Infantes. Bueno, fue falta. Y ando en aire. Bueno, Víctor dice que se levante a Gustavo. La sacó barata, ando en aire ahí. Levantó la mano, ¿eh? Levantó la mano. Yo creo que el árbitro a estas alturas ya no lo va a botar a uno más del Toribio. Ya está prácticamente a 2 minutos del final. Y por lo pronto, César, nos vamos a los penales. El despeje entonces lo hará Santos. 48 minutos, cero va el partido. Por ahora clasificando. Uno de ellos clasificará por penales. De aquí perdió la pelota Olivera. Y aquí se viene entonces Pirito Tejada para buscar por derecha. La va a tener Alianza. Pirito Tejada para desbordar. Pirito para pasar. Y se viene Pirito. Y se viene Alianza. Pelota por derecha. El centro para la Zabal. Morante. Llegó Morante. A la banda de Morante. Por ahora la Toribia Castro sigue con el invicto de local. Atención, que se viene por derecha el conjunto de la Toribia. Va a pasar Tarrillo. Y se viene Tarrillo. El de borde. Y está falta. Falta y tiro libre para el conjunto de la Toribia Castro. Tiro libre. Tiro libre, César. Ya faltando un minuto del tiempo adicional que dio, esperemos que lo aproveche al máximo la Toribia y así se gane su paso a la final. Así es, Elías, ¿no? Hay que tener en cuenta que en un minuto del primer tiempo le ponen el 1-0 a la Toribia. Ahorita tiene un chance la Toribia para voltear el marcador, ¿eh? Para marcar el marcador. Así es, la última. Será la última del partido. Se va a hacer la última del partido. Ahora entonces tiro libre. Ojo que de una pelota parada de la Toribia. La primera pelota parada clara de ofensividad fue de gol. Será la última. Es cierto, la primera y última. Cuidado que un desvío puede completar. Y complicar. Atención, que habrá el centro. Cerrado y al saque de arco. Ha pasado el peligro para el conjunto y ahora sí. Estamos en 50 minutos. Tiempo cumplido. Tiempo cumplido, dice Víctor Villanueva. Miguel, rápido. Así es, ¿no? Un partido que prácticamente por las expulsiones la Toribia no tenía nada que hacer y ahí una pelota parada de 2 toques, vino el gol de Olivera y cambió la historia prácticamente, ¿no? Con 9 hombres la Toribia le empató al cuadro del Santa Isabel. Santa Isabel ya sabe pasar por esto, como repito, le pasó igual allá en Mochumí con el América. Ahora tiene que replantear su partido y tranquilizar a sus jugadores, más la Toribia que tiene que patear la tanda de penales, Elías. Así es, llegamos gracias a Licorería Tribu Bazar, venta de todo tipo de licor y delivery gratis. Ubícanos en Alameda Real, primera etapa, Manzana B, lote 54. Contactos al 946-333-709. Vidrerías y aluminios, vernida, confección, puertas y ventanas, mamparas en sistema dictera y aluminios, muros y cortinas. Ubícanos en calle Juan Fanny, número 347, Pueblo Joven, Santa Rosa, Lambayeque. José Luis Bernía Carlos, propietario. Contactos al 970-989-006. Estudios Jurídicos Guamán, somos especialistas en derechos penales. Ubícanos en Vicente de la Vega, 1049, oficina 307, y en Luis Geisen, 189, Toribio Castro, Chirino, Lambayeque. Celular al 979-562-918. Avícola El Loquito de los Huevos, que les ofrece por mayor y menor los huevitos de codorniz desde la granja a su mesa. Contamos con un galpón de codorniz 100% garantizado. Ahora que viene el colegio, Loquito de los Huevos es la voz. Contactos al 99-13-83260. Torre y Eiffel, cancha deportiva, alquiler de local para todo tipo de eventos sociales. Contactos al 981-888-572 94-973-2277. Mochumí, Adecon, compresoras de aire para la industria molinera y minera. Hostal Perú Rey, te brindamos la mejor comodidad y amplias habitaciones simples, dobles, triples y matrimoniales. Contamos con TV, internet, cable,
cable, Netflix, Wi-Fi, duchas y baños, agua fría y caliente, Frigobar. Ubícanos en calle Castilla Manzana, el lote 14, urbanización Castilla de Oro, Lambayeque, frente a Cevicherías El Tiburón. Reservas al 947-401-18. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Tapicerías Panorámicos Tato, servicio de tapizados a moto, mototaxis y muebles en general, confección de carpas, fundas y asientos. Precios sin competencia. Ubícanos en calle Monsalve Vaca, número 298, Lambayeca. Contactos al 9484-2676. From Sport, ropa deportiva. Pasión por el deporte. Gracias por vestir al equipo de Garra Deportiva. Confección de ropa oficial de fútbol, ropa Star, chalecos, cortaviento, buzos y mucho más. Pedidos al 9480-25310. Si tienes un fútbol, una academia, no dude en contar con Prong Sport, ropa deportiva. Negocios Zamora, venta de huevos al por mayor y menor, directo de granja, ubicados en calle López Vidaurre, 1150, al costado de Caja Sullana. Delivery gratis en Lambayeque al 945-836-711. Miguel, comentarios, estamos en penales. La ruleta de los penales es una cuestión de suerte. El que esté, yo digo, Chumi, el que esté más tranquilo, más sereno, psicológicamente, mejor trabajado, puede pasar a la final. Así es, Elías, ¿no? Estamos en penales, como tú dices. No es tanto de suerte, ¿no? El equipo que esté más concentrado y más preparado en esta situación prácticamente se va a llevar esta tanda de penales, ¿no? Hay que estar más tranquilo por parte de Toribia. Vienen de una de dos expulsiones. En cambio, por Santa Isabel, también vienen por una tanda de penales igual en Mochumí, pero hay que ver. Hay que estar atentos por estos penales y esperemos, ¿no? Un partido muy, 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 muy entretenido, ¿no? Las expulsiones, un Santa Isabel que le vino a proponer aquí en Lambayeque, un Toribia Castro que no sabía cómo parar a este Santa que se le venía encima, por ahí quiso jugar al pelotazo, pero no se daba, se sorprendió casi prácticamente a faltando un minuto para que termine el primer tiempo, un penal y una expulsión de su capitán, ¿no? Después fueron transcurriendo el partido, hizo los cambios el cabezón Mendoza, por ahí le ligó la entrada de Jefferson Arcila con Olivera, y Olivera por ahí marcó la diferencia en ese tiro libre de dos toques, un misilazo al ángulo que no pudo hacer nada el arquero y empató el partido, ¿no? Transcurría el partido, igual, la expulsión de Vela, para mí tonta, pero fue expulsión, y por ahí se pudo armar un pequeño tole-tole por ahí, y ahí, ¿cómo se llama? La expulsión del profesor, el cabezón Mendoza, ¿no? No, uno desde acá puede decir, pero se pudo tranquilizar, se pudo respirar, pudo estar más tranquilo, pero abajo no es igual, es otra sensación, es otro, como se dice, otro temperamento, otro sentimiento, como se dice, ¿no? Y por eso vino la expulsión del profesor Franco Mendoza, y esperemos ahora, ¿no? Ya están los dos equipos en el medio campo, los capitanes están hablando, están en el sorteo para ver en qué arco se va a patear y quién va a comenzar, y esperemos que todo esta tarde esté para cualquier equipo, como digo, ¿no? El que esté preparado pateando bien los penales puede estar ahí. Así es, Miguel, y ya están tomando decisiones, al parecer, Miguel, va a ser en el arco norte del César Flores Marigorda, donde un sol que de a poco se va ocultando, una tarde espléndida en el César Flores Marigorda, con un fútbol que por rato se puso trabado, así que inicia la tanda de penales. Aquí está César Falla. Reiteramos por parte del conjunto Alianza, va primero Silva, segundo Santos, tercero Cabrera, cuarto Bayona, quinto Gustavo Infante. Son los cinco elegidos por parte del conjunto de Alianza Santa Isabel. Interesante, va a empezar pateando quién, Toribia. Bueno, habrá que ver, vamos a ver. Señoras y señores, plataforma informativa de esta manera, complace. Bueno.
Barco Sur, Barco Norte. Decídense, pues, muchachos. Ustedes son el local. Ustedes me tienen que dar la información. La pelota, entonces, ¿que irá a dónde? ¿A Sur o a Norte? Sur, ¿no? A ver. ¿Quién va a decir? ¿Y en redes sociales? ¿Qué es lo que se dice en redes sociales? Javier Enrique Mendoza dice, vamos Toribio, ganen a esos alianceros. Jorge Luis Chicoma, pero tiene que haber justicia. Félix Mendoza, saludos para Matapollo, jugador de Rayos X desde Capote. Luis Enríquez, en su cara de este pésimo árbitro, dice, y no cobra los penales. Mira, las redes sociales están que arden, Miguel. A ver si le das por ahí lectura. Jorge Luis Chicoma Bellodas, es una cara de este pésimo árbitro, no cobra los penales. Suri Mian, campeón La Toribia. Javier Enríquez y Nostroza, vamos Toribia, ganen esos alianceros. Jorge Luis Chicoma, pero tiene que hablar justicia. Así es, gracias a Licorería Tribu Bazar, venta de todo tipo de licores, delivery gratis, ubícanos en Alameda Real, primera etapa, Manzana B, lote 54, celular al 946-333-7090, estudios jurídicos Guamán, gracias a Vidoría y Aluminios Bernía, Avícola, el loquito de los huevos, Torre Eiffel, y Adecon, Hostal Perú Ray, Tapicería Panorámico Stato, From Sport y Negocios Zamora son los auspiciadores de Garra Deportiva. Vamos entonces. Le va a pegar Tarrillo. Le pegará entonces Tarrillo. Tarrillo para pegarle el primero. Pasar la serie. Le pegará Tarrillo. Bueno, habrá que esperar. La suerte está echada. El profe Ismael dijo, tranquilo, ya mandé a hacerlo. Ya mandó a hacer entonces ese encanto que ha traído de la selva. La pelota que empezará a patear en los penales, Tarrillo. Lo hará Tarrillo. Lo hará Tarrillo ante la mirada fija de Huancas. Ya lo sabe, gracias a Agua Purificada Santísima. El agua de los campeones. Le pegará Tarrillo. Tarrillo para pegarle. Ante la mirada fija de Huancas. Tarrillo. Tarrillo, a ver. Empieza la Toribia. Lo hará Tarrillo. Víctor, ¿cuánto más te tengo que esperar? ¿Cuántos minutos más tengo que esperar al árbitro? No ha sido el mejor partido de Víctor Villanueva. Pero bueno, ahora entonces, a ver, saludos para Juan Prada y para la gente de Mi Banco Olmos. Lo hará entonces Tarrillo, lo hará Tarrillo entonces. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto demora? Lo hará Tarrillo. Guachi y sus amigos están ahí con las mejores fotografías. Lo hará. Sí, a mí me dijeron, tranquilo, no habrá otra oportunidad de frente. Y aquí Víctor se hace esperar. A ver, lo hará entonces Tarrillo y Huancas. ¿Cuánto más tengo que esperar? ¿Qué pasa? A ver. Ah, lo que pasa que en el banco La Toribia, ¿no? Ahora sí. ¡Le va a dar Tarrillo! ¡Le dará Tarrillo! ¡Tarrillo! ¡Afuera! ¡Afuera entonces! La Toribia empieza fallando el primer turno. César, qué mal, le pegó demasiado abajo. Ese balón se va por encima del arco. Ahora Ibas César Silva. Lo hará César Silva. Gracias a Hostal Perú Rail, te brindamos la mejor comodidad en amplias habitaciones, dobles, triples y matrimoniales. Contamos con TV, internet, cable, Netflix y Wi-Fi. Ubícanos en Castilla de Oro. Contactos al 947-401-108. César Silva.
Silva. Llegará la orden de Víctor Villanueva. César Silva. ¡Qué abusivo! ¡Gol! ¡Qué manera! ¡Qué tranquilidad, César! Lo pinchó con una serenidad impresionante. La tribuna del César Flores Marigorda se viene abajo. César Silva pone Alianza primero en el primer turno. Y ahora, ¿quién va? ¿Cómo? Va Guerrero. Va a ir Guerrero. A ver, Fabián, lo de Silva. ¿Qué? ¿Cómo? Lo de Silva. Fue un penal mal pateado. ¡Va Guerrero! ¡Gol de la Toribia! ¡Gol de Silva! Entonces, Toribia empieza en este segundo. Gracias a Estudio Jurídico Guamán, somos especialistas en derechos penales. Ubícanos en Vicente La Vega, 1049, oficina 307, y Luis Geisen, 189, Toribia Castro Chirino Lambayeque, celular al 97956-2918, Avícolas El Loquito de los Huevos, contactos al 99-1383-260, ofrecemos al por mayor y menor huevos de codorniz. Lo hará Carlito Sosa, atajó Morante. ¡Atajó Morante! Todo igual, desde que comenzó el atán de penales. Todo igual, entonces. ¡Qué tardecita, qué penales! Aquí en la tribuna de Garra Deportiva, los muchachos están súper nerviosos con el productor de Garra Deportiva. ¡Es una locura! Lo hará entonces Paredes. Va a ir Paredes. Va Paredes. Sácame el micro que está aquí en la caja. Se viene Paredes para darle. Paredes. Gol de la Toribia. Gol de la Toribia Castro. 2 para la Toribia, 1 para la Alianza. Gracias a Front Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte, confección de ropa oficial de fútbol, ropa Star, chalecos, cortaviento, buzos y mucho más. Pedidos al 948-025-310. Cabrera, tapecería panorámica, Tato. Contactos al 9948-426-706. Ubícanos en Monsalve Vaca 298, Lambayeque. Cabrera para la Alianza. Lo hará Cabrera para la Alianza. En el tercer turno, Cabrera. La orden de Víctor. ¡Cabrera! ¡Qué golazo! ¡Gol de Alianza! Golazo gracias a Torre Eiffel, cancha deportiva, alquiler de local para todo tipo de eventos sociales. Contactos al 981-888-572 y al 949-732-277 Mochumí, ADE, con compresoras de aire para la industria molinera y minera. Gracias a Estudio Jurídico Guamán, contactos al 979-562-918. Álvaro Leonardo. Álvaro Leonardo, entonces, lo hará Álvaro Leonardo, cuarto penal, Álvaro, gol de la Toribia, gol de la Toribia, Toribia 3, Alianza 2, cuarto penal. Gracias a Avícola El Loquito de los Huevos, que les ofrece por mayor y menor los huevitos de codorniz desde la granja a su mesa. Contamos con un galpón de codorniz 100% garantizado. Ahora que se viene el colegio, Loquito de los Huevos es la voz al 999-1383-260. Licorería Tribu Bazar, venta de todo tipo de licor y delivery gratis. Ubícanos en Alameda Real, primera etapa, Manzana B, lote 54. Celular al 946-333-7709. Bayona, perdón. Le pegará Cristian Fernando Bayona. Cuarto penal. La cámara. Cristian Fernando Bayona. Golazo. Gol de Alianza. 3-3. Así es. Libera.
Vidrería y Aluminio Bernía, Convención de Puertas y Ventanas, Mamparas en Sistema Directo y Aluminio, Muros, Cortinas, ubicándose en calle Juan Fanny, número 347, Pueblo Joven, Santa Rosa, Lambayeque. José Luis Bernía, Carlos, propietario, 979-89006, contactos. Se viene Olivera. Quinto penal. Si lo falla y Alianza convierte, Alianza a la final. Olivera, el hombre que entró para empatar el partido. Olivera, golazo. Gol de la Torino. Gracias a Negocios Zamora, venta de huevos al por mayor y menor, directo de granja. Ubícanos en calle López Vidarre, 1150, al costado de Caja Suyana. Delivery gratis al 945-836711. Fabián, rápido tus comentarios. Y ahora toda la presión sobre el jugador de Alianza Santa Isabel, porque si falla, Toribia Castro a la final frente al conjunto de Vasco de Gama, César. Señoras y señores, si lo falla Gustavo Infante, la Toribia a la final. Lo hará entonces. Todavía no se sabe el reclamo. Lo hará entonces Gustavo Infante. Si lo falla la Toribia a la final. Gustavo Infante. Atajó Morante. La Toribia finalista de la etapa provincial 2023. La Toribia Castro Chirino lo acaba de ganar al conjunto de Alianza Santa Isabel en penales. La Toribia Castro ha clasificado. Es el finalista de la etapa provincial. Y ahora espera, digamos, el resultado del reclamo. Espera el fallo de la Comisión de Justicia. Por ahora, Alianza Santa Isabel tendrá que descansar y prepararse para la etapa departamental. Así es, en una tarde histórica, un Toribia que dio vuelta prácticamente al resultado con 9 hombres en los 90 minutos y en la tanda de penales clasifica a la final, Miguel. Así es, Elías, un Toribia, como tú dices, ¿no? Con 9 hombres aguantó. Lo llevó a los penales, tuvo un hombre de experiencia, como se dice, ¿no? Y lo puedo decir, a título personal, Morante hasta hoy día es el mejor arquero de Lambayeque, ¿eh? Es el mejor arquero de Lambayeque, Morante, hasta el momento. No hay otro más en Lambayeque que sea como Morante, ¿no? Se tapó 2 penales, vino haciendo las cosas bien. En la liga no recibió muchos goles y ahí está, mira, ¿no? Las arengas que hacen con Morante los jugadores de la Toribia Castro y todo el partido se lo dedican a él, ¿no? Abrazos, arengas y ahí está el arquero, ¿cómo se llama? Morante. Por él, si no, no hubiera pasado a la final, ¿no? Un arquero de muy poco, ¿no? Trabajando callado, perfil bajo y mira ahorita celebrando que dio un paso a la final. Así es, Miguel. Yo decía, ¿no? Pasó mucho la factura de traer un nuevo técnico al Santa Isabel. Emocionalmente, de repente descompensó el equipo, Miguel, y hoy se ven los resultados. Un buen equipo de Santa Isabel que queda eliminado. Ya tenemos 2 finalistas, que es la Toribia Castro y el Vasco Gama. Posiblemente, esperemos que los dirigentes se ciñan al reglamento y den, como dice, lo que manda el reglamento para tener una final aún por decidir, Arturo. Tenemos el clasificado, ¿cómo es el cómo se llama? Toribia Castro de Chirinos, pero el otro clasificado debe salir y esperar el fallo que dé la Comisión de Justicia de la Liga Provincial. Por donde se van, lo hemos conversado, hemos dialogado con la gente, que uno de ellos ha sido con el doctor Vera, me dice que el reclamo sí procede, que el reclamo está bien planteado. Solamente aquí es esperar el fallo de cómo se llama, que determine la Comisión de Justicia. Para mí, que el otro clasificado va a salir entre hoy o mañana.
Esta transmisión llega gracias a Licorería Tribu Bazar, venta de todo tipo de licores de libre al 946-333-709, vidriería y aluminios Bernía, contactos al 9709-8906, estudio jurídico Guamán, contactos al 9795-62918, avícola de Loquito de los Huevos, contactos al 9913-83260, Torres Eiffel, cancha deportiva y alquiler de... local para todo tipo de eventos, contactos al 9497-32277, al 9818-8572, ADECON, compresoras de aire para la industria molinera y minera, Hostal Perú Rey, contáctanos al 947-401-18, Tapicería Panorámico Tato, contactos al 9484-26706, From Sport, ropa deportiva, contactos al 9480-25310, y gracias a Negocios Zamora, venta de huevos al por mayor y menor, contactas al 94-58-36711. Tus comentarios finales. Señoras y señores, bueno, cerramos transmisión, parece que ya cerramos transmisión. La Toribia Castro Chirinos ha clasificado, es finalista en la etapa provincial. Ironía de la vida, el equipo que elimina al campeón provincial 2022, hoy en día disputará la final. Por ahora aguarda todavía en sustento el nombre de Vasco de Gama y por ahora también el conjunto de Curro de Chalpón, por lo que pueda resolver la Comisión de Justicia de la etapa provincial. Felicidades entonces al conjunto de la Toribia Castro, que hoy vemos a un Gustavo Infante, a ver si quiera la cámara. Ahí vemos a un Gustavo Infante y Tarrillo que lo va a consolidar, ¿no? Perdón, Guerrero que va a ir Guerrero, eso es lo que tiene el fútbol, ¿no? Eso es lo que tiene el fútbol. En los 90 son enemigos futbolísticamente, deportivamente. Pues, final de ese partido, solamente somos amigos, ¿no? Muy muchos de ellos somos ciudadanos que tenemos amigos en común. Bueno, es lamentable entonces por ahora, Olmos, el suspenso de que al menos uno de sus representantes pueda ser finalista de la etapa provincial. Un Alianza Santa Isabel que en el marco de su boda de oro llegó a esa etapa. Un Moisés Narváez que veíamos antes despidiéndose con aplausos ante la barra de Alianza Santa Isabel. Y nada, ¿no? Moisés asumió esa potestad que tuvo desde el principio de Alianza Santa Isabel y hoy en día lo entrega en esto, ¿no? Con el sueño de una etapa provincial que hoy termina. Pero bueno, Orlando, muchachos, cerramos la transmisión y muchísimas gracias. Gracias por su preferencia. Los esperamos seguramente en la etapa final. Gracias, chao, chao, permiso. Vete para que finalice.